¿Aló? Te demoraste en el chancho, pues, weón. No sabía si estaba, si me había caído. Puta la weá, después me decís uno, dos, tres, y a veces no va, pues, weón. Entonces me decís que fue antes. Te demoraste en el chancho. Me tiraste mal el chancho, Jaime. Te lo tiraste mal. Te lo tiraste mal. Se lo tiró como al lota, así como que no tiene ganas de hacerlo. No te entiendo. ¿Se lo tiró mal? ¿Se lo tiró mal? No te estoy entendiendo. Mira, si no te querís tirar chancho, dime. Todas las semanas pasadas me decís, no, que te tiraste el chancho antes. Y me tengo que tirar otro chancho y después otro. ¿De por qué ahora lo hiciste mal? ¿Cuánto chancho? El que, porque quise innovar. No innoves, no es tu trabajo innovar, weón. No, sí sé, no es mi trabajo innovar. Tu trabajo aquí es tirarte chancho, weón, y gritar pavés. ¿Por qué no lo estás haciendo? ¡Pavés! Ya. Esa es mi pega ahora. Innové. No lo weí, weón, que está bipolar. Te va a tratar mal. Bipolar hoy día, no estoy bipolar. ¿Con quién vaya a pelear hoy día, eh? ¿Con quién? Tú tienes que ignorar todo lo que él te vaya a decir ya. La verdad, no quiero pelear con nadie hoy día. Pero sí me gustaría pelear con el Naiko. Pelea con él, ahí lo tenés, dile algo, pelea. Y el Naiko también le gusta pelear, peleen. En la tarde me quitaron una amarilla y tú no estabas. Una vez más, a un individuo, o sea, a un integrante de este grupo le roban una amarilla porque tú no estás. Es tu culpa, Naiko. Es tu culpa una vez más. Verdad, no es tu culpa, pero estoy metiéndole carbón. Te cuento la verdad. Estaba cambiándole. Era una amarilla nivel 32 la mía. La del Edgar. Edgar. La perdió. Fue penoso, weón. Fue penoso. De ahí el Jaime se enojó también, ¿eh? Me enojé. Yo también me enojé anoche. Porque tampoco estaba el Naiko. Hay que decirlo. Una vez más. Yo no me puedo enojar en este momento. Pero Naiko. El Edgar. Naiko, enójate. Te necesito. La fue a ver su amarilla. Y era una amarilla espectacular, gloriosa, majestuosa. Y empezamos. Que tenemos que extraer. Vamos a extraer. Ah, pero no está el Naiko. Y no sé quién fue. Dijo, vamos nomás. Estábamos extrayendo. Hay que hacerla valiente. Su madre. Y nos mató. ¿Sabes lo más penoso de todo? Que después yo de eso me desconecté nomás. Me Naiko, enójate tú. El Nico igual. Pero el Edgar, me hiciste sufrir al Edgar. ¿Sabes por qué? Porque fue una vez donde los buenos buscarlo, lo mataron. Revivió. Fue otra vez. Una más. Ya. Nosotros de fondo. Para Edgar, para, por favor. Igual se por se favor, creía... no sigas. Y el Edgar decía, no, mi armita, ya perdí mi espadita, no puedo perder mi armita. ¿Y no, qué pasó? La perdió. Coche, tu madre, la perdió. ¿Qué fue lo penca? ¿Dónde estaba el Naiko? Se le pierde al Edgar. ¿Dónde estaba todo, el Naiko? Por favor, dígame, ¿dónde estaba el Naiko jugando LOL? Tantas veces jugando que fui, LOL. Que de nivel 1, jugando LOL. Tanto murió el Edgar que perdió todos sus niveles de zona oscura gracias a ti, Naiko. ¿Estás enojado ahora o no? ¡Pelea, ¡Pelea, pues mierda! No es una justa razón para pelear. ¡Pelea! Me cae súper bien. Te estimo caleta, weón. ¿Y por qué lo hiciste con voz de caliente? ¿Se dieron cuenta? ¿La voz de caliente? Me caí súper bien, Naiko, ¿te lo he dicho? Creo que te lo he dicho muchas veces, hoy día. Pero me caí mal, conche tu madre, porque el weón perdió su armita. Perdió su armita. El weón ya perdió espaditas antes. En el pasado perdió una espadita, weón. Y ahora... perdió una amarillita por culpa de el Naiko. Es más, enójate, aunque bueno, suene ahora. Repetitivo el más. Enójate, es bueno. Más. ¿Sabes qué pasó? Fuimos troleados por un hacker en el juego. No, ¿y troleo. ¿Dónde estabas tú? Jugando LOL. Enójate ahora, pues, weón. Enoja. Pelea, pues, weón. Pero sabes que Naiko me cae súper bien, weón. Me cae súper tela, weón. Que es bipolar este juego. Pero peléale. ¡Ni para eso estáis! ¡Ni para pelear! ¡Po, coche, tu madre, que me estáis mandando a vos! ¿Que estoy por los mandados? ¡Estoy comiendo, po, weón! ¡Bueno, pero peleale! Te está diciendo que está enojado. ¡Peleale vos, po, weón! Si está diciéndote a vos. ¿Ah? A mí no me ha dicho nada. ¿Por qué le querés decir que peleé, coche, tu madre? ¡Ah, qué, weón! Te pasa, tonto, la coche, tu madre. Te apuesto que te estáis comiendo un completo atravesado, maricón culejo, la perra, weón. Te apuesto, maricón coche, tu madre. Te lo apuesto, weón. ¿Cuánto que está comiéndose una avionesa, weón? ¿Cuánto? ¿Una avionesa? ¿Cuánto? Una ¡sola! ¡Vionesa! ¡Una avionesa, weón! Bueno, la weá se la mete igual por la raja, conchetumare. ¿Qué tanta diferencia que día tienes? ¡Ay, me estoy cabeza, comiendo unos sushi ahora! ¿Por qué tanta weá, maricón culiao? ¡Ah, que te venía a picarte a choro, maldito conchetumare! ¡Ven a pelear! ¡Ven a pelear! ¡Conmigo no era la pelea! ¡Pelea con el Jaime, maricón culiao! Mira, ahí se tiró un chancho de hombre, el maricón también. ¿Ah? Me salió con olor a sushi. ¿Me estás diciendo algo a mí, conchetumare? Me dijiste algo a mí, pero me caí súper bien, Naiko, weón. Eres súper tela, weón. ¿Por qué peleáis conmigo y no peleáis con él? ¿Sabes qué, Naiko? Si no estuviera el Nico, si tuvierais mejor internet, yo echaría al Nico cagando. No. Y te dejaría a ti hacerlo. No, ya, yo estoy solamente condicionado aquí porque tengo mejor internet que estos pobres hijos de perra. Por eso nomás. Porque la son verdad, unos pobres periféricos hijos de perra, por eso. Nuestra amistad solo...
No, mejor no. Ay, mentira. Son bros. Ay, lo, ya le tira como tal y el loco. Oye, oye, a mí me gustaría grabar Rocket League. Ah, ¿dónde estabais, weón, cuando el Edgar nos dejó botado en la ranked, weón? ¿Dónde estabais? Puta, que es periférico. Nunca estáis, weón. Pero es que eso eran otros tiempos. No me importa, Naiko, nunca estáis. ¿Por qué, conchetumare, mis amigos tienen que ser tan periféricos? Poner la cara nomás. Bueno, ¿cómo que ¿dónde después no estáis? Yo siempre estoy. Dicen, ¿qué quieres? ¿Dónde estáis? ¿Qué pasa? Es que no sé quién eres. ¿Quién es? Puta la weón. ¿Me voy a decir quién es? Dime. Yo no voy a moverme. Me hice una hamburguesa grande, así grande, weón, de hombre. ¿Como un pene? Me hizo Nicolás, pues perdóname, pues, ¿ah? ¿Te acordáis cuando te comiste una hamburguesa con forma de pico? ¿Te acordáis? ¿Ah? Con ahí queso, me guay porque como sushi, pues maricón culiao, y te comí la hamburguesa con forma de pico, weón. Te la metís por el hoyo. Ah, sushi, weón. Un hand roll como el Edgar, de los tragos, ¿qué tal? Te meten. No te rías de la dieta del Edgar, por favor. Porque hoy día me dio pena escuchar lo que estaba comiendo. Me dio pena. Hoy día comió cochayuyo todo el día. Y después se queja que le duele la guatita, ¿eh? Después, ¿ah? ¡Déjalo! Después, ¡ay, me duele la guatita! Perdió su armita. Y también perdió la carne. Y perdió amarillas. Déjame. También. Perdió unas amarillas, perdió la espadita, perdió todo. Perdió el arroz, perdió los fideos, perdió todo, weón. Déjalo. Oye, me dieron ganas de hacer un asado. Solo lo verde. Me acordé que el otro día yo estaba sirviéndome un poco de arroz que quedaba, weón. Y de la nada así, pa, como que le pegué al plato así como un movimiento ninja. ¿Lo preparaste tú, Nicolás? Di vuelta todo el arroz, weón. Fue la nana, weón. Fue la nana. Fue mi nana, ¿qué tonta, weón? Fue mi nana, pero lo di vuelta, weón. Y dejé la cagar la cocina, con chumar, y comí arroz del piso. Y porque tiene nana el culiao, le da hasta el hoyo. ¿Qué, weón? Acabo. ¡Ay, nana! ¿Sabes qué? ¿Acaso estoy cochino? ¿Acaso venga a jabonarme? Este tenía la pieza limpia cuando llegamos a grabarlo. No, estaba todo cochino. Llegó la peruanita chiquitita negra, weón, a limpiarle toda la pieza. Y después dijo, ya cabrón, grabemos. Oye, son racistas. ¿Por qué tú asumes que mi nana era peruana? ¿Por qué? Porque ya la vi, ya, pues, weón, chiquitita, negrita. Parecía un huevito, negra, fea, chica. Era boliviana, weón. Era boliviana, no era peruana. La misma weá, weón, la misma weá. No, pues los peruanos son más lindos. Tiene el mismo fin, los dos culiados. Y che, la weá, un chileno. Los peruanos son más lindos. ¿Vos habéis visto a mis Perú? De estas que participan en mi universo. Te digo la verdad, son hombres. Todas. No existe mujer peruana bonita, es un hombre. Es bonita la loca que salió el otro día, la hermosa, weón. Bueno. Una morocha más rica, ¿ah? Es un hombre. Es un hombre, bueno, un morocho más rico que la cresta. Aunque suene homofóbico, es un hombre. Aunque suene homofóbico. No, no importa, no importa, estaba rica, rico, no sé, trabuco. Es más, no sé, estaba bien. Ayer recibí un baneo, un mini bloqueo en mi Facebook por subir maltrato animal a mi grupo. Maltrato lo peor de todo es que era maltrato animal en un juego. Yo no entiendo. ¿Qué les pasa a estas minas, weón? ¿Qué les pasa Jaime, a estas minas? Yo te he dicho que de verdad. Dijo peinarse, calmado. Dijo peinarse. Naiko, no, detente. Oh, pero me voy a mutear un poquito. Naiko, detente. Voy a mutear un poco, me voy a tirar un chalcho. Jaime, yo te he dicho que ahora tú tienes. Es tu última oportunidad. Trata de mantener la compostura. No decir nada que tenga relación. Es que el grupo chico, güey. A lesbianas, a maricones, a perros, a gatos, a políticos. Es un juego. A homosexuales. Es un juego. No importa, no lo hagas. Te van a banear para siempre. 10 años de ban para ti, muchacho. Un juego. Es lo que estás buscando. Es un juego. Es un juego. Yo estoy metido en el grupo Los Gatitos, güey. Estoy a punto de putearlos, pero no quise. ¿Sabes por qué? Porque tengo una honorabilidad. Que resguardar. En el grupo Los Gatitos, en el grupo esos gatitos son todos unos chantejos de perra, weón. Denuncian a cualquier gente que le cae mal. A mí me denunciaron por haberle pegado a mis hurones. ¿Cuándo? Si se pegan qué? Solo, lo más penoso de esos grupos de gatitos es que lo único que hacen es subir gatos aplastados, gatos atropellados, gatos con infecciones. Es puro gore animal. Yo, no el otro día, cabrón, el otro día fui y este animal. Gato aplastado, ¿qué opinan? ¿Ah? ¿Merece demanda o no merece demanda? ¿Cómo lo rescato? ¿A quién demando? Esa guan maldad, weón. Esa guan maldad. Ver un gato aplastado. Chicos, subió la foto de la prueba para que se le hicieran. Ver un gato aplastado e intentar salvarlo, esa weá es maldad. Ese gato debería morir, deberían sacrificarlo. Doblarle el cuellito y que suene más sí. Clac y listo. Sacarlo su sufrimiento porque ese gatito ya está dado. ¿Para qué subir y para qué jugar con el morbo? ¿Para qué jugar con el morbo? Sí. Los animales son sagrados. Esa es la palabra. Todos estos grupos animalistas lo único que hacen
y viven por el morbo. Les calienta el morbo. A estas minas culiadas les calienta el morbo. No, y el cachado que es cualquier weá y dicen, ay, mira, este weón es un maltratador de animales, por favor, mátelo. Y las minas se calientan, weón, y dicen, ah, maltratador, hijo de perra. Quiero hablar directamente con Amazon en este momento. Impresionante, weón. Quiero conectarme con Amazon, por favor. Tú, sobrino del tío Amazon, dale este like. Quiero que él me escuche. Vamos a hablar de tú a tú. Tío Amazon, ¿por le qué, tengo Amazon? El pedazo de negocio. Usted quiere repartir cosas por drones, con drones. Yo lo ofrezco. ¿Con drones? ¿Qué? ¿Perdón? Con drones. ¿Qué? Condones, que quiere repartir condones. BBAs. Con BBAs. Que Amazon ahora repartir voladores. Condones. ¿Por qué tío repartir Amazon. Condones, weón? Yo tengo. Estoy dentro de un grupo ¿condones? Animalista, un grupo feminista y un grupo culiado comunista, que son como 2000 nomás, pero puta. ¿Para eso queréis condones? 2000. Tío Amazon. Yo sé cómo llegar a todos esos weones. Le ofrezco un negociado. Yo, de China, le importo 10.000 penes y usted los reparte y nos vamos mitad y mitad. Pero usted los paga. Para eso son los condones, entonces. Yo hice la idea. Yo puse la idea. O sea, sin vergüenza. Usted reparte nomás. Pero nos vamos mitad y mitad. Pa. Se venden en una semana entero. Por esta. Y nos vamos al norte en mano, tapado en oro. ¿Qué pasa? No, pues ya. Fuera huevo. Quiero decir algo muy serio. Esto es lo más serio que he dicho en toda la semana. ¿Te voy a hacer una pregunta? ¿Y cuánto? Llevamos tres días. ¿Te voy a hacer una pregunta? Es que me tomé dos Red Bull. Estoy demasiado alterado y agitado y como que no puedo quedarme callado en este momento. Sí, pero ¿para qué eran los penes, weón? Para que se los metían en la raja, pues conche su madre. Si todas esas minas culiar les falta pico, a los comunistas les falta pico, a las feministas les falta pico, a los animalistas les falta pico, al Nico les falta pico, a todo el mundo les falta pico, weón. Me falta sushi, ¿eh? Ahí hay sushi, ¿eh? Ay, qué fleco. Me voy a grabar comiendo sushi, weón. Yo quiero interpelar una vez más a alguien de este grupo que la gente ha entendido algo que ha pasado y lo ha entendido pésimo. Yo creo que ese integrante ya lo explicó una vez, pero yo creo que nunca es suficiente. Con explicarlo una, dos, tres veces, diría hasta cuatro, cinco, quizás la gran mayoría lo entienda. Pero ahora voy a preguntarle directamente a ese integrante y espero que me esté escuchando. Naiko, ¿qué pasa? ¿Me podrías explicar por qué no estuviste firmando el cuaderno? ¿Te digo la verdad o te miento? Quiero la verdad, para que la gente entienda. ¿Por qué no firmaste el cuaderno? Porque es un pensamiento propio mío, de que he mantenido desde el inicio, en que las tres personas que partieron en este canal, y obviamente los principales, son ustedes tres, pues, y por ende las tres firmas que tienen, o sea, las firmas que tienen que estar ahí son las de ustedes tres. Por eso. Naiko, ¿aló? ¿Yo te he obligado o te he pagado a decir esto? Naiko, me estoy bajando los pantalones. Sinceramente. Lee, Naiko, lee. Sí. Me estoy empelotando, Naiko. Lee la weá que te mandé, weón. Tengo el sinceramente, vos, viejo, esta es la razón. Yo siempre le he dicho a la gente, y los que ven lo que yo escribo, se darán cuenta de que es verdad. Para mí ustedes son los principales actores de todo este show y yo siempre voy a respetar todo eso, ante Nico, toda situación. ¿Te puedo chupar el miembro en este momento? No, Nicolás, no puedes. Estoy en modo diplomático. Está hablando verde en sus verdades. ¿Me lo puedes venir a chupar a mí? Lo tengo fuera, está jugoso. Mira, puedes venoso. Ir a la esquina de esta habitación y esconderte ahí mientras todo termina. Dale, ok. ¿Lo hacer? Maiko, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué quieres? No, ya. Maiko, ¡oh, perdón! ¿Se tiene un chancho? ¡Penoso! ¡Qué tierno! Te voy a bañar ahora. Oh, perdón, pues. Estaba muy diplomático, ¿ah? Naiko. Sí, te me le caíste. Naiko, ¿tú sabías que me cruzo una vena por todo el glande? Adiós. Nicolás, si esa es la misma vena que te produce la hemorroide en tu ano. Esa hemorroide que se llena de caca. Esa hemorroide que hace que cuando tú te limpies, absorba toda la mierda y todavía no son las 10, voy a cagar. Estamos en horario menores. ¿Secreto? Naiko, por favor. Por favor, que alguien me haga un hemorroide ahora ya. Para cagar rápido. Yo no cago rápido gracias a mi hemorroide, no chiste. Oye, horario menores. Eso. Gracias. Oye, creo que esa explicación del Naiko debería bastar, ¿no es cierto? Que por qué
No está en los videos y no, no, o sea, no, no lo mismo, quiso... lo mismo, lo mismo, ¿cómo se llama? Del video de un millón, pues, o sea, yo lo dije. Los que teníamos que arriesgar el pellejo éramos nosotros, güey, nadie más. Nadie lo merecía. No sé si está mal que diga esto, pero yo igual estaba presente en una de las grabaciones. Sí, en la mía no, tío. Estaba ahí barriendo ya, estaba barriendo el patio. En la mía no estuviste, ¿cierto? Estaba barriendo el patio. Ahí están los completos acá, todavía. Todavía están los completos aquí. Aún están botados ahí, están verdes, güey. Están verdes, están con mujo, weón. Eso, ya. No sé si qué más agregar. No, nada, yo creo que bueno, claro. No sé, pues igual, igual si en la. Si de repente, we, como ha pasado, reconocen a los cabros por ahí y dicen, ay, vos soy el Nico. No, no es, tú dices, no soy yo, no, y se va. No sé, sí, puede ser quizás, pues, weón. No, en verdad, exponer a gente que tal vez no quería ser expuesta, está bien, pues nosotros teníamos que sacar el exponernos nosotros mismos, pues, ¿para qué vamos a arrastrar a otros weones que no quieren, ¿cachai? O que no lo merecen, tal vez. O sea, merecen del lado feo. Tampoco. No es que no lo merezca del lado malo, sino que no lo merece, no merece el castigo. El castigo, exactamente. Eso, no merece las miradas. No se merece, ser castigado con la exposición. Ir al mall y que te queden mirando. No lo merece. No lo merece que vaya a comer yendo no lo merecía. Más ese castigo del tema, no lo merecía. Hay harta gente, yo creo que... y esto es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión personal. Hay harta gente que yo creo le gustaría estar en su lugar con todo lo que eso atribuye, ¿no? Y también hay que entender que... beneficios y pucha, el reconocimiento de la gente son un punto importante y bueno, también hay cosas que no lo son tanto, el precio de la fama, por así decirlo, y la verdad es que por lo menos nosotros somos ese tipo bien, de cosas no son para mí, por lo menos nosotros somos bien, cómo decirlo así, apático. Pero por eso tal vez nos molesta. Tal vez a alguien que les gusta que los vienen en la calle y le digan, oh, salud y toda la wea. A mí tampoco me molesta, pero no es cómodo, entonces obligar a alguien que salga y que le pase eso siendo que no quiere, no hay pa' qué, ¿cachai? Y es el caso de Nike. Sí, yo tranquilo. Así que cerramos el tema, el caso aquí. Antes que se la empiece a chupar, porque no es entretenido. No es entretenido. No, pero eso, ahí quedó claro, supongo. No creo que haya más. A todo esto, los cuadernitos también están para que ya salió un videito donde salimos prendiéndole la mosquita a la wea, que es porque se trajo este tema acá. Para que puedan participar y llevarse, hay varios. Los firmamos todos. Todos, firmando. Pero hay uno que le hicimos el rayado y le hicimos arte pictórico y ese es el que está en el video. Ese es uno. Sí, el tipo que le llegue ese cuaderno con el arte que le dejamos un mensaje atrás para que lo lea y no es hueveo. No, tiene que seguir los pasos. Se hay hartas cosas dentro del cuaderno. Hay moco, yo le pegué un moco. Va a tener muchas sorpresas ese tipo. Dijimos en el live del lunes, pasamos cada uno con el cuaderno al baño y cada uno hizo lo que quiso con el cuaderno durante 5 minutos. Ahí quedó. Lo dejamos bien olorosito. Así que depende de cada uno lo que haya hecho, yo no sé. No voy a decir qué es lo que le hice al cuaderno. Depende el Jaime, depende el Edgar, no sé yo. No me saqué que sí, no digas. Saco que sí. Lo adivinen, ¿cachai? De que lo huelan, de que lo toquen y que lo saboren. Para yo que creo que hay una página que van a tener que saborear. Cuaderno. No, el libro del God en el futuro va a salir. Ah, la cagué. Mi libro. Reciban el cuaderno con guantes quirúrgicos. No, pues li weapo. Mi libro, Luna del God. Ni siquiera el libro. Es otra cosa. Mi libro, Luna del God. ¡Fuerza, Jaime! Dale, boludo. Eso. ¿Te imaginas ahí que escribiría el Jaime en un libro? Chucha suma. Y de repente estaba mirando al horizonte cuando hay apareció una un persona... coche de tu madre, hijo. No. ¡Pabé! Tres páginas de Pabé. Hay cuatro personas que han leído lo que yo he escrito. ¡A Pabé! Pabé es culiao. ¿Sabía usted que ahí me mandaba la gente emocionada que va a ver si iba a España? Po, bueno. Emocionado, porque el Jaime estaba más triste que la que yo lo dije en el partido, po, de Chile, dije de aquí para de Europa, te vas. ¿Y qué pasó? Se va, po, quizás se vaya. ¿Sabes qué me gusta, po? Puta, el Pabé es culiao, bueno. Es un el problema de Colo-Colo, y saliendo ya cambiando de tema brutalmente, el problema de Colo-Colo es que no existen 10 Pabés más. Ojalá hubieran 10 paves más, sería bueno. Ojalá hubieran 10 paves más. Oh, me dio calor, me voy a sacar la ropa. Espérame un poquito.
Ya. Voy a aprovechar de mandar saludito a la gente. O sea, no les voy a mandar saludos, voy a decirle gracias a todos los que están mandando saludos desde hashtag High Definition Live. Hoy día, si tienen algún dibujito, al final del live lo voy a mostrar. Así que prepárense, voy a meterme a Twitter al tiro a ver si es que hay algún dibujo que valga la pena. Y lo vamos a empezar a guardar y vamos a mostrarlo al final del live como lo hacíamos anteriormente. ¿Se lo recuerdan? Lo recuerdan, yo sé que sí. Hashtag High Definition Live. Todavía no me sale el ala. ¿De qué está saliendo? ¡Olor a ala! Que no sé si es lo mismo. Aquí encontré un dibujito bonito. Saludos a Francisca de CZ. Saludos. Vamos a mostrar tu dibujito más rato. Así que muchas gracias, gente. Ya sabes, manden sus fotitos, dibujitos, lo que quieran. Ahora los vamos a mostrar en este live. Dilo, no hay problema. Usted quiera. De repente, hay gente que ha mandado comentarios respecto a que en la página del concurso le aparece. Perdón, una cosa. ¿Tu desarrollo? Él lo desarrolló en Nike. Él lo desarrolló en Nike. Déjalo terminar. No quiero decir nada. Sí, era importante, por. Cuídense. Que estén bien. Interrumpáis, por. Desarrollo en Nike. Es un micropyme. ¿Qué les pasa? Que le aparece el mensaje ese de. Sus datos ya habían sido registrados anteriormente o con anterioridad. No sé. Uh-huh. Es porque sus datos ya están, ¿cachai? Porque se puede participar una vez por persona. No le puedo decir el secreto de cuál es eso. ¿Cachai? Ya participaron. Sí que está ahí. Obviamente, eso se va a ir. De cierta forma, limpiando de concurso en concurso, no sé, pues si la próxima ocasión se sortea, no sé, pues un ventilador USB como el que tengo yo, puta, será otra cosa, y ahí se tienen que registrar de nuevo. Está spoileando Nike. Un ventilador USB. ¿Pero qué sigue spoileando, weón, Nike, weón? Está bueno, vale. No te cuento nunca más ningún secreto. Ningún secreto, ninguno. Ninguno. Oye, Nicolás, gracias por el llavero que me regalaste, weón. Todavía lo tengo aquí. ¿Qué llavero? Voy a hacer sonar. ¿Y por qué le regaláis wey a mí, no? Mira, ¿qué llavero, viejo? ¿Escuchar? El de los cochayos. Ah, es un bacán ese llavero, Julián. ¿Qué te ha regalado algo, Nico? A mí. Nunca nada, weón. A mí tampoco, nunca nada. Desde que lo conozco, nunca me ha regalado nada, weón. Oye, son nada, a mí tampoco. Son los hijos de perra, nada. Y uno él le regalaba. Oye, en todo caso, weón. Y yo le regalaba una pila, weón. Yo sé algo. ¿A ver qué me han regalado ustedes a mí? ¿Qué? Yo sé que le yo te regalé una vez una cremita para la arruga. ¿A dónde? Oye, no me han regalado nada nunca. Oye, pero el Nico le regaló a ustedes su amistad. Eso les debería bastarle, weón. Mansa weá. Oye, yo los conocí, los toqué con la divinidad y ahora son lo que son. Así que. Con la divinidad, con lo que. Con ahora son lo que son, gracias a mí, weón. Gracias a mí, viejo. Humildemente lo digo, ¿cachai? Humildemente. Nicolás, ¿qué se siente haber caminado entre dioses? ¿Estás hablando de mí? ¿Caminar conmigo mismo? Sí. Ah, ya. Entre dioses. Bueno, es que ahora todos somos Jesús, pero yo soy el dios. Yo soy el dios Páez. Bueno, la reencarnación, la resurrección y la... Lo soy todo, no importa. Reinserción. Lo soy. Oye, hablando de dioses... Lo soy todo. ¿Qué pasará cuando Páez quiera ver sus mejores goles en YouTube? Va a salir el video de nosotros, güey. Va a salir pura guay de Rocket League. Qué vergüenza. Y va a escuchar al Jaime gritándole con enfermo. ¡Pavés! ¡Qué vergüenza, weón! Perdón, Pavés. ¡Qué vergüenza! Saludos a Kai Alcayaga, que nos hizo un dibujo. Voy a mostrar toda esta weá al final. Pues ya no me ha calmado, vengo al tiro. A la Conciencia Buena, a Rod Palomo Arts también, a la Maca Roba Maquita. Mira, weón, que sale un video de nosotros. ¡Qué vergüenza! ¿Sí ponís Pavés? ¿Esteban Pavés? ¡Pavés! O sea, es que si lo ponía así en YouTube, vamos a ir nosotros, pues, weón. A ver, Esteban Pavés. Mándame un saludo, por favor. Mándame un saludo. Saludos, Naiko, que esté bien. Saludos a la Antonia Peirina, Bel Sig, Pali Silva, la Katy León, a Saskia Antonia también, a Carla Pardo, a Aaron Novoa, Lizeth Francisca también. Están todas tuiteando. La Constanza Macarena, que dice que quiere su cuadernito confitado. Uno viene confitado, ya les dijimos. Pasaron muchas cosas con ese Juan. Pablo Olivares también dice que somos ordinarios. No lo somos. ¿Somos ordinarios y qué? ¡Ándate! Tenemos 1,000,000 de suscriptores siendo los weones más ordinarios de todo YouTube. Explícate eso. Explícate esa wea. ¿Por qué me digas ordinario? ¿Dejaste de ser ordinario, conchetumare? Ya, pero oye. No. Tranquilo, estamos. Oye. No, eso. Perdón. Eso no fue ordinario, fue. Maleducado. Oye, ahora que lo pienso. ¿Te gusta el pico, conchetumare? Yo creo que lo nuestro es un récord, weón. Yo no creo que hay weón más ordinario. Weones más ordinarios que nosotros y que tengan 1,000,000 de suscriptores. No creo, weón. Lo dudo. Más ordinario que nosotros, no. No sabemos hablar. Decimos caratos todo el rato. Hablamos de pico, teta, vagina, pero. Yo teleparlo terrible. Yo creo saber el secreto, pero no sé si decirlo. Ya, dilo. Yo teleparlo terrible. Me gustaría saberlo, weón.
Yo creo que va en la naturalidad, weón. O sea, me sale la chucha con naturalidad. Oye, Naiko, esta weón es un personaje. No, yo soy así la vida real. Este weón putea así. No, ninguna persona en su sano juicio puede mantener el personaje tanto tiempo. Es imposible. Sí, yo no soy así. Jaime lo mantiene hasta que le duele la cabeza y ahí se hace pico. Yo me voy a ver. Es como en las teleseries, pues, cuando no sé, pues al weón le dicen, oye, ¿sabes que te cagué? En la teleserie dice, es que no puede ser. Maldición. En cambio, en la realidad, el chileno, ¿qué dice? Por la concha de su madre. Bueno, o sea, por la chucha de su madre. Por claro, la reconcha de su madre. Por la hija de la perra, pues, maraca. De mal corazón. Sucia. Mala mujer. Aquí es todo real, viejo. No, ¡ay! ¿De qué es real, Naiko? Es un personaje, weón. No sé cuál será la respuesta detrás de por qué tenemos tantos seguidores, siendo que somos los weones más chuchetas, más ordinarios, más. Diría que somos una basofia, weón. Pero aún así nos siguen harto. Gracias, pero no sé. La verdad, si existiera un gremio de youtubers, nosotros seríamos los peores, los peores. Los más pecas. Voy a hacerlo nuevo como que me calentó un poco, la verdad. Hay que esperar que esté hablando. Oye, compórtate, güey. No. Yo tiene la pichula afuera, me está copiando, tiene el pene afuera igual que yo. Menco, tení la pichula afuera. Igual la tengo afuera, me está copiando, güey. No la puedo tener afuera porque no ando con cierre ahora. ¿Sabes qué? Yo ¿qué? ¿Con qué anda ahí? Ay, ¿por qué te tengo que decir, culiao? Perdido, weón. Dijo que no necesitaba cierre. O sea, ¿cómo era la weón? Se olvidó. Que no se la puede bajar porque no te mandaba con cierre. Mentira, no te da ninguna ala. Bueno, hola. Solo olor ala. Hola, Edgar, ¿volviste de Menial Alonix? Vamos a hacer algo importante, ¿eh? ¿Sabes lo que te da la Red Bull? Chistiti. Vamos a abrir unos semencito de toro. Semen de toro tiene taurina. Sí, taurina esa wea. Ay, creo que está jugando Clash Royale el sapo, wea. Está jugando Clash Royale, te lo digo. Entre mucho azúcar y semen de toro, está lista. Te sale deja volando. ¿Tienes semen de toro? Te sale dulcecito el moco. ¿Tiene taurina? Debería probar tu Smegma. ¿De hace cuánto que estás tomando? Yo como. Si tú la leías al lado, dice Smegma de toro. La verdad. Fui a un supermercado a comprar unos doritos y después cuando iba a pagar me encontré con un. Estos refri culiados llenos de Red Bull. Entonces la salía a precio unitario 1500. Y después habían unos paquetes más abajo de 4 que valían 8 gambas cada uno. Entonces dije, ay, weón, por precio de uno me llevo 2. Dije, ya, bueno, echémosle 4 cajas. Y después dije, ya, echémosle más, pues total, tan rebaratas, dije yo. Y total, soy youtuber. Dale. Sí, YouTube. Después empiezo a ver la fecha y dije, nada, esta weá vence en el 2018. Entonces vengan para acá y guapa, pa. Y tomo. No puedo quedarme callado, Nico. Me quedo dormido a las 3 de la mañana porque no puedo dormirme temprano y duermo re poco. Bueno, debería leer las etiquetas de la Red Bull y ver pescar que... esta weadita. Sí, pues ahí dice. Oye, esta weadita, tirarle un tazón y le echáis cereales. Que de toro. Súper rico con cereales. No, y atrás bueno, dice que tenés que tener cuidado bueno. Porque te endulza el moco. ¿Cómo? Y después te transforma la Smegma en mermelada. La podía untar en. ¿En serio? Sí. Es mermelada. Es mermelada. ¿Querís mermelada, Jaime? ¿Querés mermelada? No sé, la he probado porque a veces sale media agria la wea. Ah, en una de esas. ¿Cómo sabéis que sale agria? ¿La he probado? Una vez yo intenté hacerlo, pero con Monster. La unté en pan y la wea salió agria. No funcionó. Así que se estaba comiendo un pedazo de semen. No, pues no intenten hacer su esmermelada con Monster, ¿qué, no? Pero dime, ¿qué persona en su sano juicio se come su propio semen? No sé, yo lo leí en 4chan que se podía hacer. En 4chan, sí. En 4chan había un weón que juntó su semen durante 5 años, weón, en botella, el conchetumare. En botellas de plástico. Y lo sigue juntando, quizás cuánto hizo, fue hace 5 años, capaz que ya tengo, imagínate, 10 años ya juntando. Ya tiene un homúnculo culiado ahí, güey. ¡Qué asco! No, qué cerdo. Un homúnculo culiado igual a Gasper, güey, de los monitos. Y tú contaste la historia, te apuesto que salió de ahí mismo, del weón, que tenía una toalla y le echaba moco todos los días y la weón le salió una callampa a la weón.
Pues sí, sí, pues le salió un hongo. ¿Sabes qué? Anoche estaba así como a las 3 de la mañana porque no podía quedarme dormido, porque no me quedo dormido muy temprano ahora, porque no sé por qué, porque estoy como medio alterado. Entonces veía un video. Te pusiste a buscar. Ah, tengo viendo, sueño, bueno, voy a buscar semen. Estaba jugando críticas del celular, después puse el Smart TV y dije, ah, voy a ver un video en YouTube. Y me salió Dross y me puse a ver el video. Y la hueá asquerosa, weón. ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Y se lo conté al Nico, al Nico. Yo no sigo a Dross, no me gusta, weón. Un ruso pescó un huevo así, recién salió la gallina, weón, y le chantó semen adentro, weón, y después lo dejó ahí varios días, y después abrió el huevo y había un furúnculo culeado chico, que no me acuerdo, el neco soy el. Homúnculo, weón, no furúnculo. Furúnculo, múnculo, la misma weá. Por eso te dije, no sabía el nombre técnico, pero el neco se lo sabía. La cosa es que la weá se movió y quedó la cagada, weón, y dije, no, esta weá no puede ser, no puede ser. ¿Era un video o era una foto? Porque Dross cuenta. Es un video, weón, pura mentira. Era un video, sí, yo busqué el video. Investigué caleta. Y ahí me recordé yo de que, puta, tía, sí, hace 3, 4, 2 años atrás, que una vez mandé una weá hacia la página y dije, no, dije yo, Marilyn Jackson se chupeteó. Tipo, yo vi que un weón, o sea, un culiado mandó una noticia en inglés de un coche de madre que se masturbaba todos los días y le tiraba el semen a una toalla y la weá después salió una gallampa gigante, weón. Una gallampa gigante, weón. Y después espera, se la comió. ¿Qué tal que tenía la misma forma la pichura del weón? Sí, weón. Pero ¿cómo? ¿Qué pasa por la cabeza esa gente? Gigante nivel Edgar. ¡Oh! No entiendo. ¿Sabes de lo que estaba hablando Edgar hace un rato? No sé, de verdad. Ah, sí. Dijo que me iba a prestar un poquito. Ah, qué suena. Ordinario, weón. O sea, pues, ya ni me acuerdo qué era, pero era algo relacionado con el pene Edgar y que no iba a prestar pene. No, lo que dije yo es que a los weones que se inyectan testosterona y todas esas weas esteroides, salió no se le achica la pichula. La calici dijo que el Khal Drogo tenía el pH grande. Sí, pero esa wea fue. Y Jaime dijo, ay, no, pero que con ese cuerpo la pichula Khal Drogo, no creo que la tenga tan grande. Es que ese cuerpo, weón, es muy musculoso. Es que para mí, cuando uno toma mucho. Se mandó el comentario más bueno del año, weón. Es que con ese cuerpo. Es que dijo, es que con ese cuerpo. No, pues dijo el weón. Es que con ese cuerpo. Me imaginé a Gonzalo Cáceres en ese momento, weón. No. Es para mí todos esos güeyes musculosos, tulones gigantes que hacen harta pesa, para mí la tienen chica. Ay, que con ese cuerpo, no. Excepto el Edgar. Y el Edgar dijo, no, es verdad. Y ahí confirmó es que la güey. Es que no tiene nada que ver, pues. No, ¿sabes que lo peor es que el Edgar confirmó que estaba equivocado ya, pues? Y dijo, no, pues. Entonces ahí dije, ah, el Edgar la tiene gigante. Entonces yo le dije, Edgar, préstame un poquito porque la tengo muy chica. Y ahí el Nico también dijo, préstame otro poquito. Y al final el Nico se la chupó. Edgar. No, sí, un poquito, tengo diarrea. Préstame un poquito de tu forrito, un forrito nomás. Para enfocarme en la wea a ver si crece. Más, un cochino, la wea. Venga, además, después si crece no va. Medio Onix, este. Pregúntale cuál es su Pokémon favorito. Están hablando. Yarados, weón. Evoluciona todos los días de Magikarp a Yarados, este culiao. O un Steelix. Ah, es de acero, weón. Es de acero, bueno. Ya, vamos a mandar unos saluditos desde Twitter a Connie Rojas Méndez. Maruyan, también a Javi Flores, a la Romina Andrea. A ver qué más tenemos aquí. Oye, gracias a todos los que están tuiteando, gente, por si acaso. Hashtag High Definition. Juego de división, quiero jugar de división. Y algo, Jorge Hidalgo Cancro. ¿Entretiene, Menaico? Cata Espinosa. Ahora nos vamos a entretener, calmo. A Claudio Mellado también, saludos. ¿Me lo prometes? Hypixel. Ah, no. Ah. ¿Hypixel? ¿Vamos a jugar en Hypixel o no? Menaico, me lo. Ah, tengo que decir otra cosa más que antes que se me olvide. ¡Apúrate! Pixel Mom. Pasó una etapa que también pasó ARK hace unos meses atrás, internamente, que se llama reformulación de series. A eso pasó ARK. O sea, pasó ARK, salió de ese mini estado de reformulación de serie que nosotros le llamamos, mentira si la llamo yo, pero bueno, para darle un nombre técnico, de ahora en adelante se van a llamar así la wea. Entonces vamos a reformar una serie y llegamos a la conclusión de que no se puede jugar Pixelmon con ustedes porque son demasiado ratas. He dicho, reformular, caso cerrado. No se puede jugar Pixelmon con ustedes, esa es la verdad. Vamos a tratar de volver con Pixelmon, tal vez en un futuro no muy lejano, con algún modpack y weas entretenidas para jugar entre nosotros. Quizás grabado, quizás no sé. Ahí lo vamos a ver. Está en reformulación, tenemos que dar de ideas, tenemos que hacer una lluvia de ideas, anotarlo en una pizarra y después hacer votaciones. Y el que gane, gana. ¿Qué gana? ¿Qué esta, weón? Le voy a mostrar. Está muy buena, weón. Nando Kuregua.
Vamos a mostrar un spoiler porque lo vamos a mostrar al final del live también, weón. A Darko, Darko oh, Tosan. Bueno el video, o sea, el hoy ese video salió bueno, salió chistoso, weón. A mí me gustó. Algún día vamos a ver con Monta a tus amigos y una versión tal vez un poco más sensual. Miren esa weón. A ver cómo va tu chica. Es que calidad, oh. Y con sus, con sus orejitas de conejo. Oye, weón bacán, conchitumar. Ya, ahí está. Hoy día vamos a estar jugando en otro server que no es Hypixel. Y bueno, ustedes si nos encuentran, buena suerte. Así que nosotros vamos, entremos a jugar al tiro nomás. Para que podamos jugar ya, una, ya, una, ya, tranqu- jugar, una con tranquilidad jugar, ahí. Quiero jugar, quiero jugar. 8.049 lo personas viéndonos en este momento. Es que soy NN. 8.400 8.119 ahora. 8.119. ¿Prostituyeron a todos los grupos de Facebook y todo? Yo prostituí, ¿verdad? Prostituí. Ya, bueno. Prostituido. En todo caso, si usted se lo perdió, esto debería estar en el canal de High Definition God, el canal grande City Hill, que tiene 1 millón, este tiene 100.000 suscriptores. Y eso, pues, para que no se lo pierdas, tú sabes, boludo. Oh. ¿Dónde está mi otro? ¿Qué te pasó, Nanko? ¿Qué te pasó, Nanko? Voy a mandar un saludo. ¿Qué te pasó, Nanko? Puta con dolor, weón, acá en Águila, que está teniendo en este momento quizás un internet de 7 kilobytes por segundo. Mi base. Cabrón, que apague el torre, po, weón. Oye, ¿viste? De verdad, si buscáis Pavés en YouTube, sale la sale el video que dice, monta a Pavés. He dicho. Si Pavés se busca a sí mismo en YouTube, va a encontrar cómo lo montamos brutalmente. Pavés, lo siento, perdóname. Saludo a Pavés. Ahora. Si es que conoce el internet, matriculado pues, también. Pavés, eres mi jugador preferido. Que mira, por muy colocolino que sea, la cara de papión no se la borra nadie. Ay, oh, weón, Pavés. Monta Pavés, he dicho. Poní Pavés y la línea que sale monta Pavés, he dicho. Pavés, pobre culiao. Yo que estaría pensando en el suicidio. Ay, sí, o sea, suicidar porque porque todo un grupo de güeyes que gritan Pavés todo el rato en un video, güey. ¡Pavés! Ya, pobre ahora cabrón. Sí, entremos a jugar en Hypixel 2. ¿Te imaginas el trauma de ese pobre cabro? En la ya. Calle que le empiezan a gritar ¡Pavés! Bueno, si usted ve a Pavés en la calle, grítele Pavés. Y diga, sos un grande Pavés, sos un dios, el Jaime te ama, te mete el ñe. O te deja que se lo metas. ¿Sabes que un día voy a ir a la weá del Monumental Culeado y voy a sacarle un autógrafo al Pavés, weón, y una foto y una selfie y toda la weá? Y le voy a llevar el pico también. Después pero fuera de cámara. Después él se va a sentir más orgulloso que tú. ¡Yas! ¿En serio? ¡Yas! Jaime. Es como chuparse la tula entre ellos. ¡Qué asco, weón! ¡Qué autorreferencia, weón! Ya. ¿Te acordás que en el video estuvo la máxima weá de autorreferencia, Jaime tocándose a sí mismo? Un Jaime tocando otro Jaime. Chico. Autorreferencia al máximo, weón. Ya, ahora sí. Oye, esta cuestión no tiene parte, así que tenemos que hacer clic al mismo tiempo, chiquillos, vengan. Oh, no tengo sueño, weón. ¿Quién es parte? ¡Vamos, Naiko! Hay delay, weón, que la gente se va a meter. ¡Naiko, weón! ¿Y a dónde? Dale, ¿dónde estáis? Aquí dice 520, lo vi. 520, lo vi. ¿Cuál? 520, dice ahí, voting. 520, no lo veo. No, pues Nico, weón, no digáis esa weá, weón. ¿Cuál? Pero entra, pues, weón. No, porque no había ninguno que decía 520. Nico, ahí los servidores tienen un nombre arriba. Pero weón, decía 520 en el lobby, ¿vos qué más querís? ¿Cómo se llama? Sí, porque cuando vos te metías en 520, pues weón, después hay 56, pues weón. Ah, no, en serio, Nico, yo no veía ni uno con 520, 620, ninguno cercano. Ya, bueno, ¿quién está aquí? Mejor dime el nombre del server. Ya, ¿quién está aquí? ¿Por qué digo el nombre del server? Ya, pero ¿quién está aquí? Estoy yo, pues weón. ¿Estamos todos? ¿Qué nombre dice? Todos. Mira, dice al BP26, ahí. BP26. Ya, ahí tiene espacio, 14, 15. Se llenó, no cagamos. No, ya. Dale. Entró. Ya, al BP26. Listo, ahí ya. Estoy. Ya, este modo. ¿Viste que es fácil así? Este modo de juego se trata. Aquí queda 5 de 20. Oye, pero si decía ahí 5 de 20, como tan lento, weón. No te va a putear más. En Hypixel te lo aguanto, weón, aquí no. Oye, pero si era fácil, ¿cómo tan lógico, weón? Ya, bueno, mira. Quizás tengo un poco de azúcar en mi cuerpo y no te va a responder. Esta weá se trata de, te dice un color, el color te sale en la manito por si está, como sale en inglés y algunas personas no saben inglés. Le sale el color en la mano, es un cubito, ¿ya? Y a ese tienen que pararse porque el resto de los colores se cae, ¿ya? Te sacan la concha de tu madre y pierden. Ya, entiendo, muy entiendo ya, yo. Ya, se cae perfecto. Conecto, me la chuparía.
Ay, pero ¿por qué está tan esto? ¿Por qué está tan homosexual? ¿Qué le pasa, weón? Está bipolar, no sé, corre, weón, no le digáis nada, no le digáis nada. Se va a poner bipolar, weón. Después no sé, era acnofóbico, weón, no le digáis nada. No le prestéis nada, weón. Después va a ser bipolar, se va a enojar y te va a mascar el pico, weón. ¡Oh, que suena! Ya, ver. Atento con los colores, con los colores, atento. 20 bailarines. Gris. Bien. Agané, conchetumare. ¿Quién murió? ¿Y esa weá era gris? Te cayó el... ¿Pero te sale esa weá era gris, po? Te sale el bloque, po. White. ¿Qué es esto? Blanco. Ahí está. ¡Ay, conchetumare! Oh, que me cagaron rico, weón. ¿Cayó el naco? ¿O pero caché, que podéis ver de afuera? ¿No podéis ver de afuera? Sí, pues, sí puedo. Ya, ¿eh? Verde. Verde, weón, verde. Hay un puro bloque aquí. Agarré justo uno, conchetumare. ¿Están todos bien? Oh, estoy vivo. ¡Uy! Está entretenido el juego. ¡Ey! No jugué nada. Verde, verde, Line, verde, verde. ¿Esto es como amarillo? ¿Es verde o no esto? Verde. ¡No era! ¡Pero me cagó! Verde. ¡No era! ¿Por qué ese verde no? ¡No! ¡Estoy vivo! ¡No! ¡No, no se cree! ¿Por qué ese verde no? ¡Era el mismo! ¡Era verde! Verde. ¡Era el mismo verde, güey! ¡Sí! ¡Vi! Yo, a mí me pasó lo mismo. ¡Oh, Naiko! ¡Vamos, Naiko! ¡Te tengo la fe! ¡Vamos, guachita! ¡Grave, grave! ¡Guachita rica! ¡Ahí está! ¡No te veo muy bien! ¡Pero está ahí! ¡Nico, Nico! ¡Nico! ¡Apostemos por él! ¡Apostemos por él! ¡Yetal! ¡Se cayó! ¡Yetal! ¡Lo penco! Nico, lo siento, te han reventado el ojete. ¿Qué te puedo decir? ¡Oye, pero era morada la weá, weón! Como se pone de noche, es difícil ver los colores. Esa es la idea. Sí, weón. Espérate, debería... ¡Mira, esta mina está rica! ¡Dale, subí el brillo hasta el final! Se puede, ¿eh? Ahí está también, hola. Sí, le subí el guapa. Video al final. Hola, y, guapa. Y se ven los guapa. Gris peluche. Ay, que quedan dos, peluche. ¿Dónde el brillo? Guadecito, gris peluche. Okay. Gris peluche. Gris peluche. ¿Qué es esto? Espérate. Oh, ay, no, hay aquí. ¿Cuántos quedan? ¿Qué se salió? ¿Qué se salió? ¿Está en el server? Estoy dentro. Sí, oh, bueno, algo explotó ahí. Se supone que pueden explotar. Nico. ¿Queréis peluche? Smooth Lightning. ¿Peluche? Yo lo tengo, yo tengo todo el brillo al máximo, weón. Igual no veo mucho, weón. Máximo, apostemos. Pon el brillo al máximo, Jaime, deja de maraquear. Estoy en claro. Brightness. Ahí está. Visibilidad, no, no. Fotograma, sonido, partícula mínima, visible, capítulo 9, no sale nada. Pero sobre los colores más bacanes. ¿Va a partir de cero? Creo que sí. Speed restarting. Level 7. Ahí no me importa, weón. Jeje. Ahí pone jeje con che su madre. Te van a entender clarito. A ver, y si pongo. Ah, fuck. Voy a poner jeje nunca. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¿Estaba en el mismo lobby? Creo. Sí. Me puso tacos. ¿Y a cuál? BP 34. BP 34. He llegado. He llegado. Así debería estar. Con esta luz. ¿Por qué se apaga? No me Nico, gusta. ¿Te diste cuenta que en el chat me puso mexicano? Sí, pues sí, estáis hablando. Me puso tacos. Con Chesumare te puso tacos. ¿Qué es CCM? Ni yo entiendo, weón. Conche su madre. CCM. Conche su madre. CSM. Pero es que nadie dice conche su madre. Es que decir concha su madre es como tener la papa en la boca. Es como el carato sútico. Es como la versión sútica de concha tu madre. ¿Qué es ese? Y el SSM. O sea, el SSM, sí, también. Chuche SSM. Chucha de su madre. No, ¿dónde lo sacaste? También. Que chucha es con S por la cresta, weón. La gente normal dice concha tu madre. Eso, con T. Concha tu madre. Concha tu madre. Listo. ¿Concha de tu madre? ¿Sabéis qué? A mí de los garabatos chilenos, el que más me gusta es decir concha tu madre. De verdad. ¿Y ese? Mejor. ¿Cómo es? Concha tu Nico. Te pillo concha tu madre. ¿Viste? Si el mejor garabato chileno es decir concha tu madre. Es mejor, dejo. Yo creo. El más largo. Es mi garabato favorito, lejos. Concha tu madre. Mientras más largo, mejor, Edgar. ¿Y ese? Concha tu Jaime. A ver, dilo de nuevo. Concha tu Jaime. Nico. Es que. So yeah. Parte, va a partir, gente. Gente, ¿cómo estás? ¡Uy! Siempre es el gris el primero, por si acaso. No, no, amarillo. Este es amarillo. Ya, listo. Imposible, Edgar. Imposible que nos caigamos. Ya, sí, bien. Pues corazoncito. Bien, ya, a ver, ¿cuál ahora? Dame un color. Lime. En este fallé el otro vez, pues, weón. Me puse verde, un verde. Y... Esta agua es verde, pues. Ya, bien. ¿Viste? Todo bueno, terrible, agua es verde. Ya, ¿ven? ¿Qué más? Aquí hay como luz. Alguien puso luz, pues, weón. Se fue poner. Ya, gris, ya. De nuevo. Celeste. ¿What? No, este.
Bien. ¡No! ¡Te dije que no era celeste! ¡Te lo dije! ¡Pero Cian es celeste! No, es como gris, azul. No sé, weón. Sí, weón. Yo pongo aquí y comparo los colores. Y son iguales. En el leche, el Cian es celeste, weón. Mira, weón. Busqué en Google. ¡Aquí no es! Es este. ¡Aquí no es así! Mira. En Google, según Google, este es el Cian. No importa, aquí no es así, la weón. No, magenta, pero si era magenta. ¿Sabes qué? Voy a buscar en Google al tiro. No, si tienes que fijarse en el bloque de la mano, weón. Daltónico culiado. Sí, si fíjese en el bloque. Sí, en el de la manita mejor. ¿Y sale el color? Sí, pues eso es lo que. Yo le confié al Nike, weón. Eran iguales. Pero mira, weón, ¿cómo no creerle? Estuvo en Estados Unidos, ¿cómo no creerle, Dios? ¿Cómo no creerle, pues, weón? Ahora, si te estás confuso, podrías seguir a los gringos. Ellos saben qué colores son. Sí, yo creo que voy a empezar a seguir a los gringos, güey. Ya este, sí. Aquí definitivamente me sale. ¡Ah, se le guió! ¡Ay, no! Dios mío. ¡Está buscando en Google, ¡Ah, ¡Oh, soy Jesús! ¡Lo estoy logrando! ¡Dale, Nico, weón, dale! ¡Cian de nuevo! ¡Verde, Nico, verde! ¡No, weón! ¡Es este! Yo sabía, weón. No, puto irme al verde por un segundo, weón. Puto de mierda. Voy a ganar, chiquillo. Jaime, todavía estoy. Ah, estoy muerto, Julio. Ya se le acabaron la ojo. Ya empezaba, es que son las. Van a ser 10 ya. Blue. ¡What the fuck! Se cagó Nico, weón. ¡Pero weón! ¡No me había salido nada! ¡Y me botó! ¡Hermano! ¡Weón! Bueno, el bloque no me había salido en la mano para compararlo, pues, weón. Mexicano culiao. Tú me dijiste blue y la weá salió después, conche tu madre, weón. ¿Iba a ganar, weón? Magenta. Nico. Ahí quedó pollo. ¿Qué querís, weón? No, mejor no. ¿Qué te voy a poner a googlear los colores también? ¿Ah? Marico culiao, o te voy a poner a googlear tula. Elige. No, que estoy escuchando el video con el audífono y se escucha bacán. Oh, cacha la mía que acá. Lo que grabamos con mi teléfono, así que quiero mandarle un saludo a Samsung. Lo hiciste súper bien con mi teléfono, te lo agradezco un montón, weón. Muchas gracias. Ojalá le volé la raja a Apple. Yo me voy a comprar el iPhone 7, el nuevo. Mentira, weón, tiene que comprar el mismo teléfono. Si lo sacas después, pues, weón. Tiene que comprar mi teléfono, versión chico. Hasta el Eker lo quería. El Eker lo quería, que iba para allá, quería ese 17H, que se va para allá, está haciendo weón, ese. Yo me voy a comprar el 6. Pero tenéis que pensar también que iPhone lo saca primero. O sea, le da tiempo a Samsung para sacar otra weá mejor. Ay, si lo sacan en el mismo día, ya es pelea justa, weón. Oye, ¿quieren jugar otra o qué pasa? ¡Dale otra, pedazo de prostituta! ¡38! ¡No estoy en el mismo lado! ¡Espera, espera! ¡No tomo en el mismo! ¡No existe el 38 aquí! Ah, Jaime se metió solo. Salte, aprieta el otro cosito que dice algo. Ah, no, aquí sí, está. Sí, lo veo yo. ¿BP38? ¿BP38? Ay, no me voy, pues ya me salí. Está con el cuarto. Entré. Ahí está el Edgar, ahí está. Creo que se llenó. Traten de entrar de nuevo, Jaime. No, vamos a tener que salir. Vamos. ¿Lo llena? Aprieten el slime que dice Exit to Hub. Y nos vamos a otro. Espérate, primero, estamos todos en el mismo hub, ¿no? Ahí estoy en el mismo hub del Jaime. Yo también veo el Jaime. Ya vamos, ahora sí. Ahora sí. Que son troles, weón. Yo estaba jugando. Medio hipo. A ver. A la derecha también hay, por si acaso. Izquierda y derecha. DP30. Ya, 30. Chucha, metí el 38 sin querer, conchetumare, espérate. Voy. Ojalá tenga espacio. No, se llenó, weón. Che, tu madre. Ya, otra vez. Ya salí. No, perdón, weón. Apreté sin querer, weón. Aquí es más rápido salirse, en todo caso. Ya, estoy mirando. ¿El 34? Ya. No, se llenó. No, el 34 está lleno. Oh, se llenaron todo, weón. El 35, 0, 0, miren. A la derecha, lo más. 35 al lado, a la derecha. Ya, go, entré. Nice. Uy. Buena, cabrón, le hicimos. Entré. Oye, ¿sabes qué? Este server está sin lag, sin nadie. Los cabros no están sufriendo de lag por primera vez, miren. No, man. La cagaron. Tranquilos, tranquilos. La cagaron. Te llegó la regla. Te llegó la regla. ¿Sí? Te llegó la regla. ¿Sí? A mí no. Oye, Edgar. Abre las piernas. Algo tiene ahí, ¿ah? ¿Ah? No te limpiaste bien, weón. Mírate. Mírate. Te está chorreando algo. Edgar. ¡Oh! Perdón que sea tan imprudente. Ah, coche tu madre, weón. Pero no me mira, me pongo nervioso. Se te corrieron las. Se te rompió la salsera. Pues viejo. Usáis tampoco. Que me está afectando la piel. ¿La tomatera? No, tenía un sobrecito que he hecho justo ahí. Mírale el polerón a este cabro. Ay, qué bonito. Está bonito el polerón, ¿eh? Entrega la polera, maldito conchetumare. Entrega la polera. Entrega la polera. Riéntalo. Entrega la polera, conchetumare. Entrega la polera. A todo esto, volví a ser Jolifén por fin. Ya no soy el bestia negra. Gracias a Dios, weón. Ese polerón culado sí estaba pasado a hierba, pues, weón. Mira, Superman.
Estaba pasado a resina. Yeta, weón. ¿Dónde está Superman? Oye, esta palanca. Superman. Mono culiado Yeta, weón. Mira, la mujer maravilla. La mujer maravilla. ¿En serio? Enfrenta la ñe, guacha. Guachita. Mi amor. La guapa. Jaime está por detrás. No requilumbió. Me caí, conche tu madre. ¿Qué? Jaime, soy tu rata. Yellow. Me caí, conche tu madre. ¿Dónde te caíste? ¿Dónde? Me caí por el... Pónganme barandas, pues, weón. ¿Dónde está ahí afuera? Y te ca... ¿Cómo chucha te caíste, weón? Me caí, weón. Me puse a caminar para la derecha, weón. Pensé que no tenía fin. ¿Este es cierto? Tenía fin. ¡Conche tu madre! Era... ¡Oh! Se parecía mucho, weón. ¡Oh, nos recagó la weá! Está troleando este juego, weón. ¡No, se parecía mucho! ¡Ah, yeah! Mira, ya la mierda, weón. Cuídate, se parecía mucho, weón. Me recontra cagó la weá, conche tu madre, weón. Mándanos saludos. Green. Dale, mierda. Hola, chuntona y cuculeado de aquí, lo weón. Puto de mierda. Vamos. Dale, te tengo fe, negra. Saludos a Rena16 y a todos los que están aquí en el server que lo Jaime, encontraron. ¡Ah, estoy solo! ¡Se cayó uno! Estáis solo con puro gringo, weón. Así que dale. ¡Ay, negro! ¡Cagó! ¡Oh! La hizo bien el chucha su madre. Me gustaría tener un zoom ahora, pero no tengo el Optifine puesto. Dale, Naiko, con la fuerza, con la fe, con el amor. Todo depende de ti. ¿Sabéis que a mí en la última me quilombió la weá? Se me dio rabia, weón. ¿Por qué no me salió el cuadrado en la mano? Yo no lo vi. Yo te quería comparar con el que estaba parado y no era la wea. Los cuadritos que te dan la cuenta regresiva también son del mismo color. Sí, pues, pero el problema era que no me salía nada. No tenía el cuadrado, no me salía nada. Lo supe hasta que tú me dijiste que era blue. Ahí. Y ya estaba muerto. Estaba cagado. ¿Y para qué el power up? Yellow. ¡Oh! Oye, bueno, no hay... Oye, bueno, el culiado, míralo. Mira cómo va, si es un dios. Es la reencarnación, tal vez. De por sí los hombres no ven los colores bien, pues. ¿En serio? ¡No! ¡Qué weón! ¡Si estaba encima! ¿Por qué? Estaba ahí encima, weón. Pero parece que no era ese, weón. Si ¿Sí era. Si ¿Sí era, si no, te caíste, te corriste justo en el último, weón. Puta. Hoy que gane la Mujer Maravilla, guaya. Oye, guaya. Maraquilla. Mujer Maraquilla, guaya. Tercero, cuarto. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Le explotó algo y la botaron, po, weón? Weón, la puta madre. No, un curado se transformó en vaca y la botó, pues, weón. Y después, ¿qué va? Ah, igual, según el Oye, diseño. Pero si querías entrar en modo espectador, podías... Ahí. No, te teletransporta. Naiko, ¿puedo entrar en tu no, modo pero espectador? No, pero mira, ¿me veí o no? Mira, ¿me veí? Ah, sí, te ¿puedo hacer a volar. Zoom? Ah, no tenía idea. ¡No, idiota! No, ¿Puedo a volar? Fantasma. Que hay como fantasmas y vuelas. Sí, y podéis verlo, no sabía. Bueno, gracias por el pro tip. Para la otra lo utilizo. Ah, ganó el Rusio, ganó. ¿Puedo entrar en el modo espectador del Naiko? El Naiko ya murió. Ya no, porque se acabó. El Naiko ya falleció. No estaba hablando de ese modo espectador. Ay, ¿de qué modo espectador estás hablando? Tal vez de alguno más coqueto. Uno más privado. Damos todo el mismo lobby, right? ¿Cómo es en que lo visto ahí? Estamos en el Hub 7, ahí estoy yo. PB Hub 7. Ahí veo a la Mujer Maravilla, Nico, el Nico, y el Nico ya le diga. ¡Vamos! Ya. Elijan uno rápido. En 4, B36, juegue. B36, go. Oh, lo bueno es bueno. Estamos al tiro, que haya la coordinación, la coordinancia, por man. ¡Oy, qué weá! ¡Qué weá este Julián! ¡Ay, no! Máximo está malo. Y está mal hecho. Está mal hecho. Está mal hecho. Tiene la nariz un día, mira. Tiene la nariz un día, está malo. Está mal hecho. Un 2. Me decía, mira la extremidad es tan blanca. Está mal hecho, ¿no? Está más descolorido, mira, ponte al lado. Ponte al lado. Está más descolorido, mira. ¿Cuál es el real? No, el Jaime es como más brillante, es como un rojo bien brillante. ¿Yo soy el original? ¿Y este weón, por qué es más chico que el resto, weón? Ese weón. Ah, no es más chico, está agachado. Oh, pero se agachó mucho. Yo estoy bien hecho. A mí no, me hicieron con amor. Es una guagua, weón. Es la skin original. Y se agacha súper. Super caleta, era agáchate. Agáchate más. Mira, raja, igual premia la sangre. Igual para adentro nomás. ¿Qué pusieron ahí? Confítamelo, Edgar. ¿Qué pasa, no? Edgar, ¿me lo queréis confitar, amigo? Si ponen el bloque en el suelo, lo pueden comparar, cabros. Ah, buena idea. Sí, porque se puede poner, ¿o no? Puede que se oscurece, me carga, ¿eh?
Es que no puedo ponerlo con la gente igual, aquí, po, weón. La wea igual, mira, estoy igual. No se puede poner, po, weón. Pero es el amarillo. La wea igual, pues mira. Ah, no sabía que te daban el bloque en la mano, weón. Sí, pues eso, es lo que le he estado diciendo desde el inicio, po, weón, naranjo. Conchetumare, está ahí al fondo. Cagué. ¡No! 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 ¡Pasé cagando! ¡Era el otro! Oh, ¡cállate gente al suelo! ¡Ah, la coche! ¿Quién quedó? ¿Quién quedó? Estaba muy lejos. Modo espectador, dale, vamos. ¡Ah, que morimos todos! El Edgar no. No, yo quedo. Ah, ya voy a ir a espectarlo. ¿Dónde está? No, el ya ti, weón. Ahí está, ¿dónde está? Ahí está. Está, no, está solito aquí, Edgar. Ay, qué coloré, weón. ¡Edgar! ¡Gris, gris! ¡Lobo! ¡No! Eran como tres cuadros, weón. Sí, weón, la cabeza eran tres, weón. No, imposible. Oye, salgámonos nomás porque quiero andar viendo gringos, culeos, ganar aquí. Vámonos, vamos, por favor. Lobby. Vamos, cabros, jueguen, vamos, el 33, mírenlo, están conmigo. ¿Cuál es el 33? Ah, ya, lo vi. 33. Ya, listo, jueguen. Dale, Edgar, ¿en qué estamos? ¿Me lo queréis confitar o no? ¿Qué? ¿Me lo queréis confitar? Pero mira, tú ya tenías ahí aló, el chocolate. Aló, me caí, aló. Edgar, ¿ya tenías chocolate ahí? Aló. Aló. Edgar. Edgar, por plata lo confitaré. ¿Cómo me caí? Confítalo, pues, Edgar. Me caíste, Edgar. Edgar, me caí, weón. Te está haciendo el weón. Te está haciendo el weón. Ah, soy cochino, coche. Te está haciendo el weón. Soy cochino, weón. Confítamelo, maní. Confitado, pues, mi niño. Plátamelo, weón. Déjame pasarte la roja por la pierna, eh. Ya eran. ¿Qué pasa? Naiko, Naiko. Me lo confitáis por plata, ¿no? Ay, Edgar, sí, espérate, todavía no es. Edgar es chiquitito, no, está seco, weón. Javi, ¿dónde? ¿Eh? Dale con la costra, la no importa. No, si parece costra. Se arrancó, se arrancó. Está teñida esa culiada, pues, weón. ¿Está? ¿Me lo confitáis? A ver, también tiene. Pregúntale. Fíralo, maraca. Jaime, ¿sabes qué? Te digo algo. Conchetumare. ¿Te puedo decir algo, Jaime? No le llega la regla todavía a ella, weón. ¿Ah, vamos para allá? No, aún no le. Aún no es señorita, ¿entendí? No es mujer. Ay, ay, entendí la indirecta. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Te está siguiendo. Ya, vamos. Vamos, vamos. Ya. No, ojalá no me irreque el hombre. Este gris. Este igual, pues, weón. Está igual, cacho. Está igual. ¿Este o no? Es gris, sí, es gris. Está igual, pues, weón. Edgar, te caíste, ¿no? No, no, no estoy aquí. Verde, verde, ahora. Puse una luz aquí. Negro. Luz. Aquí, acá, con chino listo. Esta weón es igual. Este weón es café, pues, weón. Yo la veo café. Es café, ¿cierto? Yo la veo café, weón. Yo no la veo negra, la veo café, boludo. ¿Cuál? Ahí al fondo, conchetumare. Igual, ah, igual. Justo. Mira, quedaron todos en medio, saltando, weón. Ya, aquí de los tres colores. ¿Qué? Rosado. Igual. ¡Ay, dónde está el rosado, conchetumare! ¡No! Están todos al otro lado. Están todos al otro lado, weón. Sí, weón, la wea gay. Igual, está wea igual, weón. Sí, igual, ¿o no? Igual. Pero ese, usa la segunda cámara, pues, para verlo más fácil. ¿Cómo para verlo más fácil? ¿A qué te referís, weón? ¿Verlo en tercera persona? ¿Es un protín? ¡No! ¡Se cayó! ¡Viva en el aire el Jaime culiado! Dale, Naiko, te tengo fe. Dale, boludo, bien. Te reposiciona re bien, boludo. Muy bien. No, oh, se cayeron dos. Naiko es un campeón, un dios. Mentira. No, ¿sabes qué? Lo peor que podemos hacerle a Nico es decirle que es un dios. Porque al final después se la cree y arruga como siempre. Y arruga, sí. O me quilo en la bolsa ensalada de colores. Blanco, blanco. Ahí, ahí, justo, weón. Tenés cueva, conchetumare. Nadie se cayó. No, nadie. Es que era el color más brillante de todo, weón. Era ahí, sí. Este. No. Sí, estáis bien. Oh. Qué weón, explotó algo al lado. Explotó una vaca, weón, sí. Dale, Naiko, que Naiko. Te tenemos fe. Cuidado con la vaca. La vaca bota, güey. Tirando weas desde el techo. Cuidado con la vaca. Cuidado con la vaca. La vaca. La vaca explota, viejo. Ten cuidado y te bota. Cagaste, Naiko. Sería interesante que entre medio de los colores empezaran a salir hoyos, güey. Justo en la losa. Así como vale, gran dificultad. Rosado, culiao, rosado. Cagaste. Oh, no parecía rosado esa vuelta acá, güey. Parecía cualquier mierda, güey. ¿Y qué sale ahora? Azul. ¡Ah! ¡No! ¡Quilombeados todos los culiados! Happy mira. Little light blue. Mire para el lado y había uno que parecía. Ah, mal, ganó la que me lo iba a confitar. Sí, ten cuidado, si no le, todavía no le llega era la weá. Era menor. Es menor. Es mucho muy menor.
Callado. Over, bitches. Nunca pasó, tranquilo. Video nunca ¿qué otro pasó, modo de dicen? Juego hay? ¿O seguimos esto? Fuimos la última de este, pero si hay otro. Sí, pero a mí está gustando. Ya elige rápido. ¡26! ¡26! ¿Por qué, Raico, lo estoy pasando súper bien y queréis destruirme, weón? ¿Cuál es el fin de verme mal? Es que hay que probar este servidor, pues, mi. ¿Pero cuál es el fin de verme mal? Mira, este es el primer minijuego que jugamos. Jugamos todo este live con esto. O y el otro live lo hacemos con otro. Yo lo estoy pasando re bien, po. Los últimos minutos de live probemos otro modo. Para cachar, para ver si lo estoy pasando re bien. Lo estoy pasando re bien. ¿Qué pasa? ¿Sabes que Naiko quiere que terminemos nuevo? ¿Qué querés, Pikachu? ¿Qué pasa, Pikachu? ¿Tenía algo que hacer? El Naiko algo tiene que hacer. ¡Mira un Blitzcrack! Tiene una cita con su pichula. ¿Dónde está Blitzcrack? ¿Tiene un Blitzcrack después de una dieta? ¿Tienes una cura con nosotros? ¡Ten dieta, weón! ¡Está flaquito! ¡Está bonito! A ver, Donald Trump, este conche tu madre. Hola, guapas. Mira el Donald Trump. ¿Verdad? Es Donald Trump. Monoculeado, Nico. ¿Qué? Allá me dijeron ¿Dónde? Allá me dijeron dos dígitos. La rubia allá que está saltando, dos dígitos, me dijo. Ay, pero 07. Pero estas dos son medias lelas, pues están aquí como quilombeándose entre ellas. ¿Ah? Nunca la pasa. Hello. Hello. Los pillan al tiro a los chilenos cuando escriben, ¿qué, wea? A youtuber. Give me rank. Ah, chucha, no alcancé. Ya, ¿ven? No quería nada, po. Oye, pero... ¡Vamos! ¿Café? ¿Dónde está el café? ¡Acá! ¡Conchetumare! ¡Café! ¡Oh, conchetumare! Dirás como 3 cuadros. A Jaime, se lo quilombena. Se lo retoquetearon todo el paquete. Voy a entrar al modo espectador. Vamos a ver. A ver, vamos a ¡ay, estoy con Donald! ¿Con Ronald? Con Dolan. Ya, a ver, a ver. Ya, hay varios tipos de colorcillos. ¿No era? Mira, Jaime, justo, ¿ah? Weón. ¿No era? Jaime, ¿ah? ¿Cómo que no era? Ay, te estoy concentrado. No. Te estoy concentrado. Blanco, blanco, ahí, ahí, eso. Buena. A ver, vamos a ir a ver al Jaime, vamos a ir a yetarlo. Mira, ahí está concentrado. ¿Por qué no puedo ir a verlo? Para mí. Grábalo, grábalo, grábalo. El amarillo, el amarillo. La guapa. Uy, cuidado. Jaime, ordinario. Me quiere culiar este weón. Cuidado que está Donald Trump. Ay, que la tiene fácil. ¿Qué pasó? ¿Está lloviendo? ¿Cambian de color? ¡Ah, qué buena! ¡Oh, cagado! ¡Oh, llegaron justo los coleos! ¡Oh, se quilombió todos los weones del medio, weón! ¿Cambiaba todo? Sí, weón, estaba bueno. Verde, verde, ese, verde, ese. Verde, verde, ahí están los dos. ¡No, el otro, no! ¡El otro es que! ¡No! ¡Qué juego! La aposté, weón, porque tenía la duda. Dije ya, Jaime en uno y yo en otro. ¡En el otro! El verde, el mismo verde, verde, el verde, ahí. Ahí está, ahí. Ahí, ahí, weón. Oh. Jaime, llegaste a top 4. Ponte en 4 al tiro. Negro, negro, negro. Ahí, negro. Ahí, ese, ahí, ese, 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 ese. Bien, bien, weón. Bien. Oye, entró uno más a la competencia. Son 5 ahora, qué mierda. Rosado, rosado. Ese no, rosado. El rosado. ¡No, devuélvete! Buenas noches, Jaime. ¡Chao! Buenas noches. Atrás tuyo había uno. Atrás tuyo había uno, weón. Te fuiste para el lado, para otro lado, conchetumare. Oh, quedó uno. Estuvo close. Estuvo close. De hecho, Jaime iba bien para uno, pero le quedó muy lejos. Tenía uno más cerca, man. Casi, boludo. Puta, me cagó. Puta, ahí me cagaron con el que casi llegó a la final, weón. Qué conchetumare más grande. Guapos, ¿cómo están? Tengo aquí uno, 34. Oh. 34, go, 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 go. 34, vamos. Voy a poner. Se estaba hola. Llenando brígido. Hi. No es por ser chaquetero, pero esta weá está más ordenada que en el Hypixel, ¿eh? Ay, ay, que todavía no llega gente, weón. Si tiene arte, weón. Rank, please. No, weón. Puta, buena gente penca, weón. Oye, pero sinceramente, siendo que es un server europeo, tiene mejor ping que Hypixel. ¿Mm? Sí, me anda mejor. Sí, a mí también me anda mejor. Ahí dice, you have to pull ranks. Y comprarlo. Me bloqueó. Me bloquearon, ya no puedo escribir en el chat, weón. La concha. No es el apéndice, weón. Te gusta, si te gusta, viste. No es el apéndice, weón. Puta, weón, me acaban de bloquear del chat, weón. El apéndice me va a dar ala. Vamos a ver, vamos a tener que comprar los ranks, ¿ya? ¿Qué? No, NU está re bueno. Te apuesto que si entramos a las de Estados Unidos, nos va a ir más lag que la puta madre, te apuesto, weón. Estamos re bien aquí. Vamos, cabros. Vamos, chiquillos. Amarillo, que amarillo. ¡Pavis! José Marcelo Esteban Pavis. José Marcelo. Pa. Dale.
¡Pavis! Estoy bien aquí, estoy feliz. Oye, tanto. Me dio hambre, weón. La concha de su madre. Nadie, pero te habías comido recién a empezar el live. Sí, me dio hambre de nuevo. Oh, Jesus. Yo no comí, weón. Ah, verde. Listo, llegué. Comí literalmente un pedazo de carne y nada, weón. Cruda. Asada. Asada. Oh, shit. Yellow. Llegué. Estoy a salvo. Oh, llegué saltando, weón. Hay una pelirroja aquí, me está toqueteando la tula, weón. Ay. Peluche, me tocó el peluche. Buena guaya. ¿Dónde está? Red. Ahí está el rojo, weón, dale. Estaba siguiendo el rojo de la pelirroja, weón. ¿Qué puedo hacer? A ver. ¿Qué color tengo? ¿Cuál? Las pelirrojas son terribles, coño. Rojo. ¿Qué pasa, Jaime? Déjale de ir perrilo. ¡Uy! Me quedé con la pelirroja, weón. Perrirroja. ¿Qué pasa, guaya? Naika, ¿eres pelirroja? ¿A dónde? ¡Ay, conche mi madre! ¡Ay, no sé dónde! ¡No! ¡Tres cuadrados en el mapa, conche tu madre! ¡Eran tres cuadrados, weón! ¡Quilomberos, hijos de la perra, weón! ¿No quedó nadie? No quedó nadie, cagada. Espérate, la pelirroja, quiero verla, weón. La pelirroja. Es Sir Darks. Nico. ¿Ah? Nico, un dígito. ¿Eh? ¿La pelirroja? Sí, un dígito. ¿Pero será hombre o mujer? Porque se llama Sir Darks. Un dígito. Es gay. ¿Será trabuco? ¿Eh? Un dígito, Nico. Me gusta tu color de pelo, guapa. ¿Ah? Nico, un dígito. ¿De qué estás hablando, weón? Que tiene un dígito de edad. Lo que te mide el pene. 8. ¡Oh! Cagó la roja ya. No me interesa nada. Al hub. Ya, cabros, ¿estamos? Soy. Les tengo el 19. ¡19! ¡Vamos! ¿Dónde está el 19? Qué rico que te saque justo enfrente de los carteles. Marcelo Pavel. ¿19? Pavel. ¿Entró, no? Oh, no lo veo. Ahí está. Ah, entra algún bueno, weón. Con efecto especial, callaste, ¿no? Pa' ver. ¿Qué le ha parecido el lag del servidor? Bien, ¿no? Me parece bastante bacán. Mil patas en la raja a cierto servidor que no quiero. En el cual me banearon y no me desbanearon más, putos de mierda, weón. ¿Quién te manda a dibujar una pichubola, po? Oh, y si fueron dos picos en toda mi carrera de dibujante, dos. Solo dos. Y al negro. Bien, los cuadernos de medio. Nico, hay una hippie aquí. Una hippie está de onda. Está de onda, pero igual lo prestó. Decía, para la moneda. ¿Hace cuánto no se baña? Nico. No sé, pues. Huele la huesa, esos son los números. Dos semanas. Pero mira, está cochina. Igual está media cochina. Mira, se bañó. Están cochinas, pero no tanto. Oye, ¿para qué servirán los puntos, weón? Mira, me está guiando lo oscurito. No sé. Ah, me tocó. Vamos a comprar algo aquí. Customizer, ¿eh? Ah. 2 años. Ah, no. Ay, no sé. Algo salía para comprar ahí, tenéis razón, Naiko. Tenemos varios puntos igual. ¿Cuál es que colorete, conchetumare? Llegué. Hola, José. Marcelo Pavés. Uy. Este. ¿Es no, este tienen nada. Este verde, sí. Este. Llegué. Sí, y el Edgar estaba yo parado con un color nada que ver. Así, era más oscuro. Pero si era verde, pues. Tenía que ser más oscuro. Hay uno verde que es como más ñe y el otro más menos ñe, ¿cachai? ¿Viste? Este juego está hecho para las mujeres. Ahí está, con la esta, pues, Nico, ¿viste? Ahí está. Para mí la wea es verde y es verde, pues, weón. Nah, y verde amanerado, weón. Verde amanerado. Verde mugo, ¿cuánto verde hay? Verde mugo, verde manzana, weón, verde pistacho, weón. Verde la concha de tu madre, weón. ¿Te explotó algo, Jaime? ¿Lo viste? Me viste, mira. ¡Ah! Ya entendí que hizo la explosión, pintó todo con el color, pues, weón. Blanco, dale. Oye, aléjate, ordinario. ¿Esta es la hippie? Buena hippie. Te tiene agua el gota detrás de la espalda. Mire, 12 años. Vamos a pegarle un chilito. Ah, listo en la cabeza. Va. ¿Cuánto quedaste? ¿Cómo voy? Pues ya están los dos. La sentó el color. ¡Jaime, no! ¡No, conchita! ¿Qué hiciste? Habías pasado encima. Y te saliste. Sí, bueno, estaba viendo así que podía ver el otro color, que igual se parecía harto. ¡Corre, Nico! ¡El celeste! ¡Oh, qué bueno el Nico! ¡Cachaste! Bueno. Lo pillé así, pero ¡pa!
¡Holy shit! ¡Ah! No, hola, ¿quién se cayó? Nadie. El Nico está ahí. No, 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 ¿qué color es? ¡Rápido! Este. ¡Oh! ¡Voy a ganador! ¡Voy a ganador, viejo! ¿Cachaste? Esa vaca, esa vaca cuando explota pinta los colores del piso. Entonces está la cochina jugando. Cago en Nico. Oh. Esto es una competencia entre yo. Esa weá no es negro, ni aquí, ni nada. No, era terrible nunca. Café la weá. Negro. Dale, weón negro de nuevo. ¡Corre, corre! ¡Corre de hippie, mierda! ¡Oh! ¿Qué pasa con la hippie? ¿Ah? ¿Amarillo? ¡Oh! 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 ¡Es tuya ella! ¡Hippie! ¿Por qué llegaron dos weones más? ¿No? ¿Cuál es? ¿Qué color? ¡Yo! ¡Oh, cagas! Eran tres colores, todos cagados. Todos cagados, colores culiados. Venga, vamos a ver a la hippie, wey. ¿Cagó? Lo prestaron, ¿no? ¿Cagó la hippie? Ay, ¿no? Jaime, qué culajito. Que la hippie son el... No, eran dos colores todos cagados ahí, bueno. Bueno, ¡ganó! ¡Ganó la hippie! Bien, weón. Bien, weón. Felicidades. Voy a ponerle ahí. Felicidades. Empresta el ñe. Alguien se lo meta, please. Empresta el ñe. Que alguien se lo preste, please. ¿Me leerá? No lo sé. ¿Cómo salgo? Lo saca automáticamente. Ya, cabros, estamos. ¡Vamos! ¡40! Está como esto bueno de los bingos, weón. Oh, ¡par de patitos 22! Entró otra cochina aquí, de azul, con moño. Naiko. ¿Eh? Está lleno, weón, no lo alcancé a meter. Ponle una salgamos, sal, salgamos, no. Salgamos. Mete peor la chucha, weón. Salgamos. Ya. Ah, fue súper a tu mona, weón. Si no calienta nada, esa weón. Estoy listo. Dale. ¡Estamos! ¡43! ¡No, no, no! Chucha, su madre, weón. ¿Qué te no se llena? Dale, si puede entrar. 43. Ya, bien. Que son buenos Naiko. De caro la que está varía, bueno, calienta man. Nadie, weón. Es bonita la Naiko, weón. Tiene bonita cara. Sí, me ponle una faldita, un vestido, no sé. Un mostra pierna. Un vestido. Naiko, te puedes poner un vestido. A mí me gustan los no vestidos. Sé, tendría que editar la imagen, po, con puta. Ay, qué paja. Naiko, un Naiko, loco, una faldita, Naiko, ponte un weón, vestidito, un vestido. Son ricos los vestidos. ¿Por qué no se ha afectado las piernas? Tiene las piernas llenas de cañones. Bonita con vestidos. ¿Cómo querés que ande con vestidos? Se viene el invierno. Ponte vestidos, conchetumare, te estoy diciendo. Ah, te ponía una calza, weón, calza y vestido. Hágame caso, póngase vestido. Mi niña, dale. Un vestido, oye, cortito, ya, unas buenas partes. No tan cortito, que le quede rico, que le quede rico. Eso, nada más. Muestra bien, dale. Bro. Muestra algo. De cagón. Ya. ¿Y tú, ¿y tú por qué no muestras algo? Ya, weón, el fin de semana. El fin de semana vamos a comprarnos un vestido, weón, para que te lo pongáis. Listo, sacado la weón. Una carrera. Rico, ¿no? ¿Tocame un peluche? Y no, no te lo veo, no tení. La uso para reproducir. Aquí estoy bien. ¡Oh, supera! ¡Me veo el vlog, weón! ¡A supera ya! ¡A supera ya! Asusté por un momento. Siento que aquí tengo la posibilidad de meterme a todos los vlogs que quiera. Mira, está listo. ¡Ganador! ¡Cagaste, Jaime, chavo! ¡Tosti! ¿Es la bandera gay, esa weón? ¿Es la bandera gay? Aquí. ¡Tosti! ¡Uy, Ledger, justo! ¡Ah! ¡Ledger, justo, weón! A ver, ¿qué más? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué esto? Aquí. Ya los tengo cachados los colores, weón. Cuando me confundes, cuando ya hay poquito. ¿Qué? 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 ¡Ya los tengo cachados! ¿Qué? ¿What? ¿Pero cómo? Te lo prometo, weón. Era ese color. Te lo prometo que era ese color, weón. Lo comparé hasta con el que estaba al lado, weón. Ese nivel de seguro estaba, pues, conche tu madre. No te creo, weón. Ay, Dios. Compáralo con el de la manito nomás. Sí, pues eso hice. ¿Qué haces? ¿Lo vi igual? ¿Qué pasa? Oh, my God. Este tiene millones de tipos de rosado, weón. Azul, el más clarito. Ese, bien. Happy Little Light Blue. Happy Little Light Blue. ¿A qué le sale? ¡De nuevo el mismo! ¡Oh, está lejos! ¡Muy lejos! ¡Cagaron todo! ¡No, la mierda! ¡Ah, la concha tu madre, weón! ¡El Edgar quedó! ¡Le ha dicho! ¡El tercero no puedo! ¡No puedo, amigo! Es que queda en la orilla nomás, weón. ¡Ahí! ¡Bien, Edgar, weón! ¡Lo estáis haciendo, concha tu madre! ¡Ay, no me lague, mi niño! ¡Ahí está el Edgar! ¡Quedan tres!
¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Bien! La tenía ya al lado. En el medio, sí, pues la tenía ya al medio. Ya, es el morado, es el rosado, el negro, el café. Ese, quédate ahí nomás. ¡Corre, corre! ¡Derecho, derecho! ¡Salta! ¡Ah! No, puti, se los cagaron a todos, weón. No, pero qué penca, weón. No, ese lo requilombearon a todos, weón. Estuvo close. Edgar, estuvo sí, close. Weón. Te felicito. ¿Tuviste, weón, agarrar el último Light Blue donde se cayó todo el mundo? Eran como tres pedacitos. Happy Little Light Blue. Happy Little Light Blue la agarraste justo, maricón. Mejor deja la perra. Ya jugamos la última y vemos qué modo de juego hay. Ya. 40. 40. Juegué. Estaba como pegado. No sé si llegaba. Lo logré. Quería ver aquí había como un shop. Decía. Homosexual. Hola. Cambio right de click on the merchant. ¿Dónde está ya el mercante? Hola, aquí? Bebé. Acá. Mira la pelirroja nueva. A ver, customize. ¿Dónde está el mercante? Dice choose trail. Puro pelo rojo no va. No hay mercante. Dead Sound. A ver, Dead Sound. La Nike. In the hub. ¿Sabes qué? Es que la Nike no aprovecha su atributo. Mira, ¿dónde? Podéis colocarle un sonido a tu personaje cuando se cae. Y ahí podéis colocar el, no sé, el típico. ¿Sí? ¿Estáis seguros que tienes? ¿Por qué te arrancáis de mí? ¿Por qué te arrancáis de mí? ¿Me tenéis miedo? ¿Me tenéis miedo? Corre, bueno, corre, ¿te voy a poner falda o no? Ponte falda. Sí, se va a poner falda, miedo, ¿no? Espérate nomás, pum. Ya, si no tenías, en fin de semana vamos a comprar una falda, weón, y se acabó, te lo poní, chao. Faldita rica, weón. Oye, pero ya, ¿por qué sigue arrancando de mí? Naiko. Vamos a comprar una falda. Hay que editarlo en el paint, pues, weón. Esa cintita podría ser rosadita. Para la otra semana, la quiero con falda. Ay, conche mi madre. ¿Dónde está? ¿Está lejos? No, conche tu madre, requilombea, boludo. ¿Dónde está la weá? Maldito hijo de perra, weón. Pero es que, ¿cómo la ponen ahí, weón? No te creo. Porque el Naiko y el grave, vamos a ver cómo van. ¡Ah! No te creo, pues, weón. Mira dónde te pusieron la cagada de color, culiao, weón. Conche tu madre, weón. Y bueno. Edgar, el verde. ¿Será este verde o el otro? ¡Oh! Lo han logrado. Se cayó uno. Dale, Edgar, no, atento. Está al lado tuyo ese. ¡Oh! Casi vamos a llorar, que lo veo medio complicado, medio daltónico. ¡Sí! Llegaste justo, maricón. ¡Oh! Sí, weón. Y el más alejado, weón. Sí, weón. Sí, corriendo nomás, muchacho. Azul. Ese es el punto. Sí. Nunca fue azul esta, weón. Es que con la noche cambian los colores, culiados, weón. Oh, lo está logrando. Está Deadpool, weón, me violamen. Buenas piernas, ya. Ah, Jaime, por favor. Tengo pelo. No quiero, weón, tú tienes pixelado, weón, con sangre, la weón, encima, con una costra. Buenas piernas, weón. Buenas piernas. Ay, Dios. Buenas piernas que llegaste ahí. ¿Me querís tocar el peluche? Tengo miedo, weón, no se cae nadie. Está peleada la cosa, Edgar. Póngase en la luz, mijo, para que vea los colores. Lime, ese. Bien, muchacho. Buenas piernas, Edgar. Ay, si le tiráis piropo se pone nervioso, ¿eh? ¡Edgar! ¡Ay, Edgar, weón! ¡Buenas nalgas! Ah, este no es. ¡Ah! ¡Cago! Se sabía esa weón. Oye, ¿quién va a estar a pelirroja, eh? Veamos si gana. No, pelirroja va a convulsionar en cualquier o momento. O pelirrojo, uno de los dos, weón. ¿Pelirroja o pelirrojo? Dale, pelirrojo. Está tirando fácil. ¿Está le digas todavía? No, ya murió. Maico, cagón. Justo en el justo le achuntó, weón. Seas hombre o mujer. Voy por ti. El pene de... Pero dice, ¡puta, sí, qué huevo! No, weón, no, hombre, no, coche, tu madre. Todos. Empate. Triple empate, weón. La wea mala, weón. Ya vámonos. Calle terrible de hondo. Nos vamos. Veamos si entramos a otro modo de juego, a ver qué onda. Cualquier otro, porque un pacachar total no hay lag. Uno no más, po. ¿Uno qué? Uno más, porque tiene mi hora de farmeo. Son las 10. Ya, si podemos terminarlo. De ahí viene, voy a mostrar los dibujitos de la gente. ¿Probemos el Death Run? Ya, pues, probemos el Death Run. Chúmame la callampa. ¿Cómo lo elijo con la esta? La brújula. La primera, la brújula. Es
Skyward, ya, el Heroes, La Paru, Survival. Mira, el Survival. La, Deathrune es el Deathrune es Balde de Lava. Balde de Lava, ya. Hub 1. El Hub 1. Listo, ya. Cabros. No, listo, cabros. Hub 1, aquí estoy en el Hub 2. Estoy en el Hub 2. Ahí veo al Nico, ahí veo al Nico. Hub 1, cambia de Hub, pedazo de mierda. En el 1 hay poca gente. Estamos en el 1. Tranquilo, cabros, acá llegó el Jaime, ya. ¿Cómo customizo? Está. Enchanted. Fungo. ¿Estamos todos? Estoy hablando. Sí. Rey, little ¿todo? Bitch. DR6. Juegue. 6. Marcelo, Pavi. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo? ¿Qué hay que hacer? Ah, es con botos la wea, pero. ¿Cómo ves, eh? Oye, qué lindo el bosque. Se parece al Dark Souls. ¿De qué tendremos que hoy? Quiero jugar Dark Souls, bueno, ojalá salga, bueno. Todavía no sale para los mortales, solo salió para los que no pueden pagar $40. Perdón, los youtubers. ¿A los youtubers? Ah, ya. Yo no soy, pues, así que me lo aguanto, ¿cierto? Los cagados que no pueden comprarlo. Pero yo quería jugar. Lo bacán de mi Dark Souls es que lo voy a poder putear libremente. Yo me voy a hacer al argentino otra vez. O el regreso del argentino. Igual, Argentina, me voy a hacer, wey. Igual. Concha, el uruguayo. Ser mala culia. El uruguayo. Dejadme, siempre se hace mujeres, ni hombre y yo. Sí, weón. Lo más mina posible, marido. Lo más tetona. La más tetona y listo, esa weón. A lo survival, ahí está la weón. La más tetona que pudo hacer, ahí está. Y con los brazos chicos. Te carriaba. Ni siquiera una paja decente puede dar. Tiene las manos terribles, chicas. Ah, pero que es. Te pega rusa, sí, pero ya, weón. Igual. Tengo las medias. Oye, está bonito este diseño, weón. La imaginación, viejo, ¿qué pasó? Es que tenés que pensar con esos brazos culiados. Ni siquiera se alcanza a lavar la raja. Quiero andar más de onda que la chucha. Ah, pero ¿para qué estáis tú? Ya. ¿Para qué? Si oye, la loca tiene necesidad también. Oye, se sabe que el Edgar todavía no te da la pasada. Se sabe esa, weón. Yo ni con tampoco. Yo aún no te doy la pasada tampoco. Eres más maraca en el Dark Survive, hay una maraca. Yo te expliqué por qué hice las manitos cortitas, po. No, eres una maraca. Es bastante ordinaria, así que no lo vamos a decir aquí ya. No tiene nada que ver con la mierda. ¿Ahí empezó? ¡Ya, cabro! ¿Y qué hay que hacer? José, Marcelo, correr. ¿Pero para dónde, weón, los gachos? Para allá, po. Qué weón. Welcome to Death. Ah, dice que. Ya. Llegar hasta el otro lado vivo. Ya. Ah, es distinto al otro Death Room. Las trampas trataban de matarte. ¿De dónde querís que pegue esos saltos, conchesumar? Ahí cagué también, weón. Oye, que acá es la presentación, weón. Speed, jump boost. Está hecho con más cariño este server. Está hecho con amor esta weón. No es tan. Oye, pero. Está bacán, es como una cinemática la weá, weón. Death Room. A Hive MC. Este servidor todavía no lo corrompe el dinero. No, weón. ¡Vamos, cabros! Uy, pero hay mucha gente. ¿Cómo cruzo con tanta gente, weón? Vamos despacito para aprender. Ya. Straight black, traff. ¡Ay, ay! ¿Cómo pasó ahora? Ahora, dale. ¡Ay, cagué! Ya listo. Y aquí, la flecha. ¿Qué pasó? ¿Puedo cruzar, no? Le llegó una flecha en la pierna al Edgar, o sea, al Jaime. Ay, no, mierda. Es que yo los bloques, boludo. Ah, pero ¿cuántas vidas tenés? Dos. Yo ya morí una vez. Yo ninguna de momento. Ah, coche tu madre, ¿cómo pasáis de ahí? Anda cagada, Marcelo. No, morí. Ay, no, ¿cómo pasó aquí, gente? Espérate, lo voy a hacer, no, si lo hago. De tu pico, weón. ¡Ah! Ya, ¿perdí? ¿Cuántas vidas tengo? Una, me queda una nomás. Espérate, tengo que pasar todo esto y esto ya se activó. ¿O no? Creo que puedo pasar. Ah, ya, caí, creo. Estoy volando ya. No estamos hechos para este juego, culiado, nosotros. Tan... Buena, Naiko, te veo. Estoy volando ya. Ahí pasaste para allá, maricón, ¿cómo? ¡Aún Juan terminó! ¡No! ¡No, cagó! ¿Veamos el mapa, por lo menos? No, para cachar como aquí. No, los weones se lo conocen, po, weón. Ya, es para allá. Ahí he hecho el mapa, po, weón. ¡No! Ah, perdí. ¡Oh, pasé! Edgar, ¿tú pasaste? De hecho, estoy en modo espectador ya.
Yo estoy volando. ¿Te quedan vidas? Llegué a... Tengo 3 vidas más por el checkpoint, pues, weón. Ah, ándate a cagar. Yo morí 2 veces y me cagó. ¿Qué es que hacer? Sigue, sigue, me morí 2 veces y cagué. Sigue, 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 sigue. Está todo ocupado. ¿Y ahora? Ah, pero estos culeados partieron corriendo a la chucha del mundo, pues, weón. ¿Y aquí qué tenés que hacer? ¿Subir? El culeado que está apretando las trampas está ahí atrás, pues, weón. ¿Dónde? En los verdes. Salta en los verdes. Ah, ya. What the fuck? What the What the que. Ya. Ahí quedé, pues. Oye, esta weá no la vamos a ganar nunca si jugamos otra vez, pues. No, busquemos otro nomás esta weá. Definitivamente no es lo nuestro. Ah, somos demasiado ordinarios. Es que si salto. Estás loco, Julio. A ver, busquemos otro. Requieren, ¿no? Requieren práctica. A ver, tipo modo de juego. A ver. Gravity. Cranked. Cowboys and Indians. ¿Qué? Cowboys and Indians. El de la el de la plumita. ¿Y por qué no puedes decir la plumita, weón? No más simple decir la plumita, Edgar. Puta, la pluma. Hoop, mira, uno. Hay uno donde peleamos contra Herobrine, no sé. ¿Cómo? Oh, a ver. El de la pluma. Hoop 1. Este no me tinca mucho, weón, pero... Mira, ya. El de la pluma, ¿sabes que hay una cuestión de dibujar? Sí, hay una weá para dibujar, para adivinar qué es lo que es, weón. ¿Dónde está Lublay? Sí. Ah. Oye, pero aquí hay party, ¿no? ¿Se podrán hacer party aquí? Porque es con equipo. ¿Dónde está Lublay? ¿Está Lublay? Ay, no sé, no me tinco. ¿Dónde están? No me tinco. En la pluma. Oh, pues. Indians. No me tinco. Puta, ya entonces, pa' de bebé, pues coche tu madre. ¿Dónde está Lublay? A ver... No me tinca mucho este. No me tinca este juego, weón. Cambiémoslo. 119 horas jugadas y 20 minutos. Vamos al Gravity, que es new. ¿Cuál Gravity? El Gravity. Ya, llega Gravity. Gravity. Ya, cabros. Estoy en el Gravity, cabros. Cabros. ¡Dale, mierda! ¿De qué trata este? ¡Marcelo! ¿Restan Rush? ¿Qué es esto? No tengo idea. Supone que te tiran y tenés que tratar de sobrevivir a la caída. Así, algo así era lo que alcancé a leer. Ahí está Gravity. ¿Por qué hay mono? No entiendo. ¿En qué lo vi? ¿En qué lo vi? Estamos. Hoof 2. Arcade Hoof 2. Ah, arcade. Hay que meterse a este. Pues hay que hacerle clic al mono. ¿Están todos en el arcade Hoof 2? Sí, yo estoy aquí. Grab 1, 14. ¿En cuál están? ¿El 14? 14. Ah, pero tiene 10 de 12, pues no pude. 14. ¿El 14 no? Ah, el 14, sí. ¿Ven? Hola. ¿Y ahí qué se trata esta weá? Hay que te tiran y tú tenés que sobrevivir a la caída. Algo así era. Intentémoslo, po. Probemos, hay que probar. Estamos en modo prueba ahora. Me gustó el de los colores, pero hay que probar otros modos, po. Estamos en modo probando el ñepo. El Death Run a la mierda, Una faldita, po. Ándale. ¿Ya? Hay que ponerse acá. Aquí, espérate, aquí es la intro, ¿no? Se tiran todos, parece. Dice, trata de llegar y llegar al agua para sobrevivir. Ah, ¿te acordáis que no jugamos una weá que se llama The Fall? ¿Qué era parecido a esto? Ah, ya. Sí, entiendo. The Red Die to Restart. Ready to Fall. Game starting soon. Espérate, ¿yo me puedo tirar cuando quiera o nos tira automáticamente, weón? Nos tira automáticamente, parece. Me tinca que si me tira automáticamente, de aquí la puedo hacer. Ah, no. Es del medio. Ah, ya el tiro. Ah, conchetumare. Ah, pero podemos seguir intentándolo. Llega al agua. Ya, son 5 etapas, así que hay que seguir, dale. Igual al default, al falling. Ah, si cagáis al tiro, como morís, ¿no? No, lo detectáis de nuevo. El que llega primero. Llega al agua. Ahí está el agua, conchetumare. ¡Oh, no! Si tocáis, cagáis, weón. Sí, eso. Es igual que en el otro. No, parece que cagué con todas mis vidas. No, si yo estoy jugando. Y he muerto caleta ese. Ah, pero estoy como fantasma. Sí, pues, pero hay que intentarlo igual, pues. No, dice no. No, si no es como fantasma, si todos están así. Es como para que no se molesten entre ellos. Claro. Ahí voy. ¡Oh, casi! Ah, conchetumadre, que está peludo esto. ¡Ah! No. ¡Pasé! ¡No! ¡Casi, conchetumadre! Y un poquito más a la izquierda, weón. ¡Oh, no. Casi! ¡Uy, aquí, Dios! Aquí, iba encima tuya, yo que la misma wea. Dije, Nasco casa, yo voy a tirar con él. No, espérate. ¡Ah! ¡No, si estuve a punto! ¡Estuve a punto! ¡Ah!
Oh, pero si estoy muy cerca. Estoy muy cerca, espérate, espérate. No, está peludo esta, weón. La hice. La hice, conche su madre, vamos. A la siguiente, ¿eh? Oye, el tres guanes ya la hicieron. Córtala, weón. ¿Cómo, weón? ¡No! A ver. ¡Oh! Weón, choqué cuando quedaban dos. Oh, que la hice bien ahí, llegué al tiro. Ya, llegué, conche tu madre. Voy en la 3, voy en la 3. ¿En qué lugar iré, Dios? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, soy weón! Volcano. What the fuck? ¿Dónde está el agua aquí? Ah, conchetumare. ¡Llegué! ¡Ay, casi llegué! ¡Oh, voy casi en la llegué, última! Weón, llegué. ¡Voy casi en la última! ¡Ay! 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 No, ¡tengo que sacar el quinto lugar! ¡Tengo que sacar el quinto lugar! No, ya está. ¡Oh, maldito hijo de perra! ¡Venía cayendo y ya! ¡Oh, lo había hecho! ¡Ah, oh, logré el segundo! Llegué sexto, ay, weón. Ay, Dios. Pero lo logré casi, weón. La hice. Terminé. ¿Con qué más estoy aquí? Ah, me muestra el siguiente. Edgar, tú eres el siguiente en la lista después de mí, pues, weón. ¿En serio? Sí. Terminaste séptimo, yo terminé sexto. Puta, quería salir ahí en los nombrecitos. El culiao me ganó en lo último, weón. Maricón. Ahí, ¿eh? ¡Ah! No. Your finish. Era difícil. La segunda era difícil. Dirigen, po, weón. ¿Qué? No, que estoy probando una cosa. ¿Mm? No. Si te tiráis de frente, es muy distinto si te tiráis de espalda. ¿En serio? Oh. La caída es distinta. No sé, la segunda era la difícil, el resto no era tan complejo, bueno, era easy. Era cuestión de apuntar bien y pa, te tiré hasta la mierda, boludo. Ah, conchito madre, es que choqué en el último. Yo creo que esa choqué en el cuando quedan dos bloquitos. Ahí choqué. Pigues de winner, felicidades. Está bueno este, me gustó. ¿Qué lugar quedé, weón? Yo quedé sexto. Por lo que caché, séptimo. No había nadie más atrás. ¿Cuánto es pay to win? ¿Cuánto ah, pagan? Shit. Depende. Démosle oro. Ya, la última y nos vamos. Terminamos. Que me gustó. Ya, elijan. Este, 17. De restaurant, 17. Dice 17. Rush. No, ese es otra cosa. Ese Grand otro 17. Juego. Grand 17, ya. Voy. He llegado y quiero tirarme. Está no, está lleno, está lleno, está lleno, está lleno. Se llenó el toque, weón. Tiene ya, para 12 nomás. Ya, lobby de nuevo. Salí. Tenemos todo el mismo frente al monito, ¿ya? ¿Estamos en el mismo lobby? Estoy frente. Ahí está el Jaime. Falta el Edgar aquí. Estoy aquí. ¿Dónde? Estoy al lado, Jaime. Hub 3. Ah, ¿estamos todos? Me cambió, parece, weón. ¿Está todo? Ahí está, pues, Nico. Uy, no los veo. ¿Cuál es? Veí el, yo veo el 1, el 17 y el 13. Ya. Vamos ahí, espérate. Al 19. El 19, el 19, el 19, el 19. Ok. Parece que uno puede votar por cualquier. Creo. Ya, vamos, weón. Vamos, los pibes. ¿Por votar? Yo creo que unos $2 por votar y elegir qué mapa querés jugar. Ahí está ahí, ¿no? Gravity 1, 2, 3, 4. Pues no, no me dejaron ni votar, pues, weón. Es otro. Ya, ¿eh? Cachen dónde está el agua como para tirarse, ¿eh? Oye, esa weá tiene más círculos que la mierda. ¿Cómo esperan que uno pase por ahí, weón? Aquí está. Aquí tiene que ser, ¿eh? Aquí. Aquí. ¿Dónde está el Jaime, weón? Ya, Jaime, cagaste. A ver. Dale, dale, dale. Abrime el piso. ¡Oh! Abrime el piso, que me tiro. Cuatro. No me tapes. No me tapes. No me tapes. ¡Ah! ¡Oh, conche tu madre! ¡Estoy rebotando! En el slime. Estoy hay que caer, weón. Hay que caer en el slime. Oh, qué difícil, weón. No. Espérate. Si me quedo en el slime, ¿estoy bien? Para que quede vivo. Pero si caí en el slime. Ah, conche tu madre, weón. No entendí esta parte del slime, weón. Después del slime, ¿qué así? Hay que saltar al negro. Pues no se puede saltar con ese slime culiado, venga, pues, weón. ¿Eh? Se puede, sí, se puede. Pero choco, pues, weón, y me saco la cresta. ¡Ay! Ah, te volví al principio. No, ahí, hay que caer al otro slime que hay abajo. Ah, ya. Lo puedes hacer de poquito, Jaime. Si en el slime caí así de lo más tranqui. Mira, y te puedes quedar tranquilito y no avanzas. ¿Eh? ¿Y cómo chucha paso aquí?
¿Dónde tengo que ir? ¿Y qué? ¿A dónde? Llegar al segundo. ¿Y otra? Ay, no sé para dónde, me perdí. ¿Caí en un hoyo café? ¿O sea, una hueá café? ¿Aquí no hay conde? No sé. ¿Dónde hay que subir? Ay, no sé qué hay que hacer, po, weón. ¿Y qué? ¿Dónde? Estamos todos perdidos, ¿hay que salir? Parece. Yo estoy al fondo. Yo también estoy conmigo aquí. Te veo, ¿sí, un fantasma? ¿Estamos aquí todos? Ah, no entendí, weón. ¿Llegó a nadie, weón? ¿Retri? ¿No entendí? No, no caché, qué mierda. ¿Y el Retri te lleva para arriba? Sí, te lleva para arriba. Voy a intentar otra vez, por qué pasa. ¿Y dónde está el portal? Calmado. A ver, pero qué mierda, weón. Pues si no costaba llegar a la wea. Sí, pues weón, qué mierda, weón. Espérate, supone que hay una wea más abajo, ¿no? Ah, sí, pues. Está esta cuestión de slime y hay otro ahí abajo, weón. Al lado. ¡Ah, conchetumare! ¿Cómo sigo saltando aquí, rotando abajo? Sí, hay otro, weón. ¿No tengo que caer aquí abajo? No. Como que ese line, de ahí de ese line tenés que tirarte a otra wea, mira. ¿Me veía a mí parado aquí? ¿Me veo? En la morá, como que en la morá podéis saltar para el otro lado. Más raro que la de chucha, weón. Ah, conchetumare, qué difícil, weón. No, está imposible esta wea, hermano. No, no se puede, weón. No. Ahí, mira, ahí está. ¿Veis que vaya ahí como unos colorcitos, Jaime? De aquí te veo, weón. Mira, voy contigo. Mira, ¿veis? Para allá. Cagando, weón. Mira, lo voy a intentar. Vamos a hacerlo de nuevo. Esto del loco. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Casi! ¡Oh, llegué, conche tu madre! No, mentiroso culiado, hijo de la perra, weón. ¿Llegué? No. Anda a cagarte, mentiroso culiado. Mentira. ¿Qué le pasa al otro? ¡Ay, no! El segundo la otra vez, weón. No, qué peluda esta weá. Oye, está imposible esta weá. No, esta weá no puedo yo. No, conchetumare, weón. Oye, se acabó hasta el tiempo, weón. No, andate a la mierda, weón. Está imposible. Está la... ¿Y aquí era el final? No, aquí está el final. ¿Dónde era el final? La bota, la wea. ¿Y se podía salir uno? ¿Y podía salir uno de acá? No, te creo, está imposible esa weón. Ya, dejémoslo aquí nomás. Hay que seguir probando para la otra semana nomás, así que. Hoy está imposible, weón. Está imposible. Ya, qué bueno aquí en este hub. A ver, ¿dónde nos ponemos? Para despedir el live. Ah, yo tengo que ir a mostrar los dibujitos, así que me voy a quedar acá. Ya. A ver. Los dibujitos de Twitch. Vamos a revisar los tweets. Y gracias a todos los que tuitearon el día de hoy. Hashtag Definition Live. Este día no estuvimos Hypixel, estuvimos en. ¿Cómo se llama? Ah, no me acuerdo. Hype, algo así. Hi. Hi. Mira, una cabra culiada hizo un mandala que dice God, qué chucha, weón. ¿Para qué sirven los mandalas, weón? ¿Y por qué los pintan? ¿Se los cuelgan? La falta de pico, weón. ¿Y por qué los pintan, weón? Que alguien me diga, Dios. Ya, vamos a revisar los dibujitos que han mandado. Gracias también a Burger, señor Burger. Es un dibujirijillo. Rocío Quesada, que le gusta hacer mandalas. No, va a mostrar también. Está bonito. Ahí tenemos un dibujito también de Jaime, que lo hizo la Vale, arroba Rubén Doblas. Y creo que estos fueron los mejores dibujitos que llegaron a ver. Y Frank Cortés también, que se mandó una ilustración. Ya va a mostrar uno por uno. Este es de Fran CZ. Muchas gracias por el dibujo, muchacha. Recuerden que todos los dibujitos se agradecen y ahora vamos a empezar a mostrar los dibujitos otra vez. Si me queda alguno de las semanas pasadas, porque se va a ir a cierto rato ya que no mostrábamos dibujos, mándenlos, pues. Si ve esto, ya la próxima semana voy a hacer lo mismo. Para retomar el este de los dibujos. Muchas gracias, Francisca. Sos una diosa, boluda. Reina conciencia buena, arroba la conciencia, arroba la guión bajo conciencia, guión bajo B. A mostrar su dibujo. Los cabros culiados de hoy en día tienen un talento para dibujo. Al final todos terminan en el McDonald's, weón. Esa es la vida de. McDonald's tiene los mejores diseñadores gráficos de este país. Saludos a Rod Palomo Arts también. Que le hizo este pequeño dibujo inspirado en Metal Slug. Pues vaya a comprar al McDonald's, le dicen, me dibujo una hamburguesa, weón. Y te la dejan bacán, weón. Ahí la dejan con doble tocinos. Hace rato que no jugamos Metal Slug, sería bueno jugar un Metal Slug. Ojalá sacaron Metal Slug de A4, la vez que jugamos nosotros era de A3, ¿no? Era de A2. La 2. Arroba Maquita Maca, muchas gracias por tu dibujo también.
El Broforce era de 4, ¿no? El Broforce era bueno, que jugarlo algún día. Lo terminamos, de hecho. Han sacado caleta actualizaciones. Puros hueones de películas terribles mansión. Saludos a Kai, al Kayaga, que hizo este dibujo a mano. Que le quedó muy bueno. Hoy me duele la muñeca, hermano. Mucha paja, creo. Gracias, Kai, al Kayaga, arroba me dibujo. A ver. ¿Dónde tenemos más? Aquí está, este es el que quería poner ya, los Eddie Flynn. Este lo hizo Darko, arroba Darko Tosan. Le mando un saludo. Yo creo que este es el mejor dibujo de todos. Conchetual. Es del Monta Tus Amigos. Mira, Edgar, culiado, weón. Y sus poses culiadas en el Monta Tus Amigos, weón. Impresionante. Cuánta sensualidad en un puro muchacho. Cuánta sensualidad en un puro hombre. No, weón, no. La cara culiada, weón. Está muy bueno. Oh. Más sensual que este imposible, weón. No se puede. Saludos también a Burger, arroba Sir Burger. Uno. ¿Quién es usted de Burijillo? Está muy buena la tele, Edgar, weón. Tiene una cara sensual así tipo Jojo Bizarre Adventures. Ah, saludos a Rocío Quesada, que le gustan los mandalas. Claramente te gustan los mandalas, por lo menos, me voy a decir lo contrario, te estoy viendo. Te entiendo cómo dibuja, dibuja bonito. Sigue así. Si les gusta dibujar, aunque sea como hobby, hágalo, bueno, es muy bonito. Los copió. Bueno, es que los mandalas se copian, ¿no? Saludos a Vale la Conocida, men, que nos mandó este dibujillo. Del Jaime Vuelto Loco con Pavés. Ahí está. ¡Pavés! Jaime culiao está hecho mierda ahí con Pavés. Culiao rico. Y creo que tengo el último de Fran Cortés, arroba sweet, guión bajo flan B. O flan 5, en romano, como quieran decirlo. Con su dibujito de los monititos de Chimioscra. De Chimioscra, de Minecraft. Ahí está. Una monedita para el Destiny. Una monedita para el Destiny, por favor. ¿Para el Destiny? ¿Dónde está esa weá? Manden, si encuentran dibujos buenos, manden. Ah, dice ahí una monedita. Pero ahí dice, po, ah, era, sí, dice. Bueno, ¿y qué pasa? Tengo que ir para allá. Ah, y este es el último también. Saludos a Reo. Ay, no, se me va a abrir el Red Division. A la no. Niña Reo. Se va a abrir y no puedo. No puedo evitarlo. No, la tentación es fuerte. No. Saludos a arroba Reo Sutcliffe. Que me mandó este pequeño dibujo. Vamos a dar el tiro. Bueno, esté en el proceso de mostrar dibujo. ¿No se puede poner a bostezar ahora, weón? No, bostecé, weón, me estás estirando. Ah, ya. Ah. No, y ahora sí. Ya, vamos a dar por terminado este hermoso live, siendo las 10 y cuarto de la noche. Ojalá lo hayan disfrutado, lo hayan pasado bien. Tomando oncecita, qué sé yo. Tal vez echándose una pajita, qué sé yo. No sé, boludo. No sé cuál será su gusto, boludo. Vamos a dejar aquí el dibujito del compañero, el que más me gustó, este, de los Edgar, el culeado coqueto. Ya. Terminamos el live aquí, gente. Algo que decir para terminar el live, Edgar. Ay, ay, ay. Tantas cosas que decir. Ay, tantas cosas. ¡Despídete, weón! ¿Por dónde empezamos? No, ojalá le haya gustado el live y ojalá le haya gustado el servidor nuevo, porque muy, oye, mucho menos like que el Hypixel. ¿Teníais menos like que el Hypixel, sí o no? Sí, porque igual comparar 3.000 personas conectadas a 20.000, igual era tanta la diferencia. No era tanta la diferencia, weón. ¿Sabes qué? Mira, te digo el tiro. ¿Cómo que no, weón? Si estoy viendo ahora. A ver. Hypixel tiene 20.000. Ah, de verdad, tiene 20.000 buenos conectados. Y este a ver, ¿sabes qué? Vamos a hacer una wea bien hecha. Agárrate. Ah, va a ser un servidor en Naiko, ¿eh? Naiko, ¿te lo tienes listo? Ya, mira. ¡Qué desarrollador más grande! Vamos a hacer una wea bien hecha. Naiko. Ya, ¿qué hay que hacer rápido, weón? Ven, dale, nomás. Deja de hacer. Sigue hablando, nomás. Ya, eso. Te iba a decir a ti qué querías decir para el final del live, weón. Dale. ¿Ah? Puta la reculia. Ya. Jaime Lindo. Diga, despídase a la gente, dedíquele algunas palabras a su público. Gracias a todos mis fans, que son tres,
Nicolás. Hola. Edgar y Naiko. ¿Y por qué soy tu fan desde cuándo, weón? Los estimo mucho. ¿Estáis todo el día escuchándome o no? No soy tu fan, por lo mismo, weón. Ah, perdón, lo siento. No sé qué decir, como que ya dije todo. Como que ya no quiero decir nada. O sea, me gustaría decirle a la gente que se suscriba y que nos comparta. Y a decirle al Naiko que mañana lo voy a ir a reventar al trabajo para que salga en el diario pasado mañana. ¡Te odio, concha tu madre! ¡Te odio! Gracias. Por el Jaime, güey. Ya. Próximo en el diario, Jaime. En LUN. Jaime le pegó al Naiko. En LAN. Ya. Naiko, ahora sí tienes listo tu. Fue un agrado nuevamente compartir con ustedes, como todos los lives. Ya, pero no se emocionen, pues. Bueno. Ya, que me da risa. ¿Qué vaya a decir rápido, güey? Ya, eso, que estén bien. Gracias por estar con nosotros, por disfrutar de los videos. Que estén ya, bien. ¿Y qué vaya a hacer? Me voy a trabajar. Este es mi último live. Cuídense. Chao. No me creen los videos. Este es mi último live, gente. Que estén bien. Nos vemos. Adiós. Cuídate, weón, cuídate. Estoy afilando el cuchillo, weón. Afila, cuídate. El Naiko y sus weas raras. Bueno, yo, muchas gracias por vernos el día de hoy. Recuerden participar por sus cuadernitos. Voy a poner el link en la descripción, yo creo. Si es que me acuerdo. Pero si no, revisen el videito que hicimos, que debe estar en High Definition y tal vez en nuestro grupo de Facebook por ahí por allá, para que participen y ojalá se lo ganen. ¿Eh? Si no tuvo la platita o no alcanzó a agarrar los cuadernitos que quedaban. Son buenos para sacar el rollo estos, weón. Son burlescos, weón. ¿Tú le podías explicar a la gente qué significó esa mierda que hiciste? Estaba haciendo mío, Julián Molesto. ¿Pero qué estaba ahí haciendo? Tú dijiste, ya, vamos con una hueá bien hecha. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste bien hecho? Nada. ¿En qué estaba ahí? Respiré. No, estaba haciéndole un ping a las IPs de del servidor de Hypixel y de este con el que estábamos jugando. ¿Cuál fue tu resultado? Y me mostró y me arrojó que este tiene más ping que el otro, pero aún así funciona mejor. ¿Aló? Interesante tu. Ya. Yo creo que es suficiente por el día de hoy. Antes que quedemos en coma aquí. ¿Cómo se...? Si EU es Europa, ¿cómo sería EU. América? US. Las. US. US. No, tienen el mismo ping, pues, weón. ¿En serio? Nos mintió el loco. Ah, este es tan puro weón, no saben, ágiles, conchetumare. Ya. Nos vemos el próximo lunes con más livestream. Y el miércoles, y así sucesivamente. Puede que la próxima semana haya lunes, martes y miércoles de live. Atentos, que estén bien. Puede ser. Hasta la próxima semana. Ojalá hayan pasado un buen rato. Ya recuerden, si eres nuevo y te gustó, suscríbete. Si ya eres habitual en el canal, dale like. Compártelo con tus amiguitos. Recomiéndanos. Ya tú sabes, boludo. Casi 1,000,000 de gente que nos conoce. ¡La Jesucristo! Ya, ahora sí, nos vemos. Casi, weón, ya pasamos al 1,000,000. Bueno, casi. ¿Qué voy a hacer para el 1,000,000, Nicolás? ¿Qué voy a hacer para el 1,000,000? Me ha echado una paja, mano, cambiado. Ay, yo hice eso y se me quemó la mano. ¡Ja! Me enteré que te habías quemado la mano, ¿estás bien, mano? ¿Estás bien o no? Estoy bien, ¿querés que te mande foto? No, si ya mandaste una weá rasquerosa, weón. Una weá llena de moco, la mano, culia, toda moqueada, weón. Me dijo que era crema para las quemaduras, pero no le creo nada, weón. Culia se moqueó la mano. Listo, en eso quedo yo. Ya, ahora sí. Oye, Jaime, ¿está o no? ¿O se quedó dormido? ¡Estoy afilando el cuchillo! Está raja el culio. Ya, vamos a terminar el live aquí. Muchas gracias por ver. ¡Me voy a asesinar mañana! ¡Voy a ir a la pega y te voy a reventar! No tiene pega, chao, este gente, weón. Me tengo que ir a trabajar. No tiene pega, no tiene nada este conchetumare. No tiene nada, no tiene dónde caerse muerto. Nada. Ya. Naiko. Ah. Juntémonos mañana a comer. Que me caes súper bien, yo te invito. Chao, Naiko. Te tiro un beso, ya.
Ya, nos vemos, que estén bien. ¡Jolifencio! ¡Fuera! ¡Afeo fuera! ¡Y Flip fuera! Meo grito. Naiko, Naiko fuera. Ahora no interrumpáis la weá de nuevo. ¡Te reviento! ¡Ya, chao! Que estén bien, sí, ya, chao. ¿Qué está gritando ese otro weón? ¡Ah, está buena pelota! ¡Último ahora fuera, conche tu madre! ¡Chao, voy a trabajar!